después ha aparecido en varios otros textos y forma parte de esta compilación de textos míos que se llama Las Artes Plásticas en el Caribe, Praxis y Contexto. Y después, bueno, pues ha aparecido en diferentes formatos. Por lo tanto, ya saben ustedes la historia de lo que les voy a contar. Vamos a hablar justamente de un nombre, de una denominación. Los nombres son historia, y comprender los nombres como historia es una clave fundamental para entender justamente los procesos que se esconden detrás de las denominaciones. Ese fue el objetivo, básicamente, de este trabajo que voy a poner a la consideración de ustedes. Si por favor pueden apagar la parte de acá, puedan ver. Entonces, con el título Caribe, un nombre, una imagen, vamos a intentar definir las características de una cartografía geocultural que no alcanzó definiciones precisas desde una perspectiva de la cartografía histórica y que por tanto podemos comprender como una denominación que ha ido adquiriendo a través del tiempo su carácter y su sentido. Esa denominación, ese nombre, esa cartografía corresponde a una imagen que es sumamente atractiva, una imagen hermosa, sin duda alguna. El Caribe es un espacio que por su propia configuración de islas fragmentadas, de un archipiélago o meta-archipiélago, como lo llama el propio Benítez Rojo, es una imagen en sí misma sumamente importante y yo diría sumamente poética, que ha dado lugar a que muchos de los grandes poetas de esta región se hayan sensibilizado justamente con esta configuración, la hayan comprendido dentro de unos metarrelatos, dentro de unas configuraciones poéticas, narrativas hermosísimas. Si pensamos solamente en algunos de ellos, ¿verdad?, como el propio Nicolás Guillén, que pensó en West Indies Limited, cómo estructurar la dimensión de este espacio desde un punto de vista social, desde un punto de vista histórico, o después algunos autores como el propio Kamau Bradway, cuando decía, no son otra cosa estas islas que una piedra que uno ha tirado sobre el agua y va salpicando de una a otra, o cuando se pensaba por el propio Glissant que no eran otras cosas que picos de altas montañas que son evidentes porque el mar ha cubierto parte de su territorio, y lo que quedan y lo que visibilizamos son solamente los picos de altas montañas que por demás nos unen al continente, porque ciertamente lo más interesante de todo esto es cómo la poesía aporta enormes elementos de realidad a estas visiones. Ciertamente desde el punto de vista geológico, el Caribe es eso, son puntas de una gran cordillera que quedó sumergida y que en el fondo nos une al continente. Este ha sido para mí un propósito fundamental en todos mis estudios sobre esta región. Cómo anclar las islas al continente. Cómo establecer un diálogo de relaciones entre las islas y el continente. Cómo superar el naufragio de las islas solitarias difundidas en el mar. Y sin duda alguna, este factor de orden ecológico, de orden geológico, es esencial comprenderlo para sabernos no solamente unidos a través de la historia, como ya veremos a través de él, sino saber que hay una unión profunda, hay un nexo clave que tiene que ver, que es telúrico y que tiene que ver con esta dimensión de las islas como el... Comienza sin duda en 1492. Una fecha clave para la historia de América, pero aún más para la del Caribe, si tomamos en consideración que el Caribe fue el primer espacio de América que recorrió el mundo. Fue la primera imagen de América que recorrió el mundo. Por eso le he llamado a ese espacio, a ese mapa, ¿verdad?, a esa imagen, como hemos dicho, del Caribe, la cuenca uteral de América, es decir, el útero por donde todo comenzó, por donde comenzó un proceso que ha tenido y llega hasta nuestros días
y que tiene que ver con la violación del espacio natural y la violentación de los procesos que estaban ocurriendo en nuestros territorios. Todo comenzó aquí. De tal manera que cuando hablamos de 1492 y la modernidad, un factor también clave a tomar en consideración, hay tres elementos que se entrelazan para esta genealogía de un nombre y una imagen que nos interesa desarrollar hoy. Y son y la pólvora, es decir, tres grandes invenciones no europeas, invenciones fundamentalmente asiáticas, asumidas por los europeos como claves de un cambio sustancial para las condiciones del pensamiento moderno. La imprenta nació en China, la pólvora también, y los descubrimientos en gran medida de los propios genoveses, italianos, españoles, portugueses, tenían en consideración aquellos mapas chinos ya elaborados desde hacía mucho tiempo y que se consideraba material secreto en el contexto europeo del siglo XIV, del siglo XV, y donde ya se presagiaba esa zona de contacto del mundo conocido y el desconocido, que sería clave para todos los descubrimientos geográficos europeos del siglo XV y XVI. Por lo tanto, es imposible pensar en esta genealogía que vamos a hacer sin estos factores. Los descubrimientos fueron claves en la elaboración de una base cartográfica histórica moderna que, en la cual América comienza a entrar aún innombrada. Innombrada porque, como ya he dicho, el Caribe como tal, que fue el primer espacio de contacto entre Europa y las tierras nuevas desconocidas, no se llama América. Por lo tanto, estamos hablando de un proceso donde esta genealogía que vamos a hacer implica también las propias denominaciones de América. La imprenta fue clave. Sin la circulación de ideas en textos escritos, la verificación del dato desde la escritura, el concepto de la escritura como una fetichización de la verdad, lo que no está escrito no es. Y por lo tanto, esa noción del fetiche de la escritura que introduce todo el desarrollo del pensamiento moderno sobre la base del racionalismo, pero además sobre el principio del desarrollo de la imprenta, va a ser clave para la comprensión de las realidades y ficcionalidades sobre el Caribe y sobre América. La imprenta fue fundamental. Con la imprenta no solo se desarrolló la edición, el libro, no solo circularon las primeras ediciones que serán claves para la formación de un pensamiento europeo sobre el Caribe y sobre América, sino que con ellas se introducen las ilustraciones gráficas. Sin la ilustración gráfica, la imagen que vamos a construir hoy, desde ese pensamiento que se está generando en Europa, sería imposible. Por lo tanto, ambas cosas van funcionando una y otra, siguiendo esta ruta que va a construir los imaginarios sobre América y en particular sobre el Caribe. La pólvora, qué decir, fue clave. Como ha dicho Goethe de una manera muy sintética, esta conquista se hizo con la espada y con la cruz. Cuando se dice la espada, se dice simbólicamente. Estamos hablando de la fuerza militar, de una fuerza militar que ya se había concretado en Europa. Recuerden que la España que llega a América es una España vencedora. Es una España que ha logrado un proceso de desarrollo militar que ha hecho salir a una parte de la población de todos los territorios dichos por ellos ocupados. Acuérdense que ya todos los moros estaban allí desde antes de que España existiera. Por lo tanto, hay toda una complejidad territorial de dominación por la fuerza que ya España ha practicado desde mucho antes. Lo cierto es que 1492, con sus descubrimientos, con todo este desarrollo del pensamiento moderno, va a generar un reordenamiento del mundo. Un reordenamiento del mundo a escala global, construyéndose así una historia en el sistema mundo, donde comienzan a generarse algunas oposiciones claves
Porque con la modernidad, como han dicho los grandes teóricos de los llamados MCD, modernidad, colonialidad, decolonialidad, como Walter Mignolo, como el propio Aníbal Quijano y otros, el propio Ruefegel, evidentemente a la modernidad se comenzó a oponer, y aquí comienzan unas ambivalencias que van a generar numerosas ambigüedades. Numerosas ambigüedades porque son las contrapartidas de lo moderno que se comienzan a gestar con la aparición en el contexto moderno del nuevo mundo o del llamado nuevo mundo. Con la modernidad comienza la colonialidad, con la hegemonía e imposición de España primeramente y de otras potencias después, comienza la subalternidad, es decir, una dicotomía altamente compleja entre centro y periferia, entre ejes de dominación y de poder que evidentemente tienen sus contrapartidas en la subalternidad. La noción de centro y periferia comienza a desenvolverse intensamente y, por supuesto, la identidad y la alteridad. Subrayo este par categorial porque veremos cómo va a ser clave en la configuración del papel que el Caribe jugará en la construcción de un pensamiento europeo sobre América, como esa primera territorialidad conocida. Estas contradicciones dentro del espacio de la categoría histórico-social moderna o de la modernidad, que planteaba Europa como centro, que veía el mundo desde el eurocentrismo, desde el universo del occidental que construyó las categorías del universal, desde la individualidad y la construcción de la racionalidad y de la hegemonía que propiciaba la idea del progreso, un progreso lineal, un progreso uniforme, evidentemente los puntos que hemos mencionado antes generaban una modernidad muy contradictoria al interior de los territorios latinoamericanos y particularmente del área del Caribe. De modo que confirmo que el hecho de que las temporalidades de lo moderno hayan sido elaboradas desde categorías temporales y procesos que salieron de Europa y no del interior de nosotros mismos, es la base de una contradicción en el sentido de modernidad-colonialidad tal como se gesta en las circunstancias de aquel tiempo. Si la modernidad en Europa fue renacimiento, reforma protestante, ilustración, revolución científico y sociedad industrial, la revolución francesa, por supuesto, con su poder republicano y sus estatus de ciudadanía, imagínense ustedes todo esto en el contexto de las contradicciones de hegemonía y poder que se establecen en el contexto de nuestros países y especialmente en el área del Caribe. Una de las más significativas es el propio Estatuto de Ciudadano, que será altamente contradictorio, aun cuando se produzca la abolición de la esclavitud ya en el siglo XIX, el problema no era solamente abolir la esclavitud. ¿Cuál era el contexto, las categorías sociales en las cuales quedaban insertos esas personas que habían sido por siglos y a través de sus propias descendencias habían sido esclavos? Este es uno de los conflictos más importantes del Caribe ya cuando los procesos se vayan desarrollando y se vayan presenciando, ¿no?, otras etapas del desarrollo. Por eso Rex Nedelford, un gran jamaicano, gran teórico y además figura muy importante en las artes de Jamaica, decía que ese modo dominante de pensar, reforzado por la empresa colombina, dividió el mundo. Lo dividió, y dice él, lo dividió en civilizado y bárbaro. Recuerden ustedes que estas poblaciones que Colón encontró en su camino fueron consideradas por debajo de la línea de lo humano, es decir, personas sin alma, por profesar otros sistemas de pensamiento y de creencias que se consideraron entonces, dentro de la tradición cristiana, como propias de un pensamiento idolátrico. La lucha contra las idolatrías, que había comenzado también en Europa, se extendió acá, y por supuesto la Inquisición también, acompañando todo este fenómeno. Lo cristiano y lo pagano, es decir, zonas de contradicción, los superiores y los subordinados,
el desarrollo y el subdesarrollo, porque las nociones de progreso y las nociones de cambio no son exactamente las mismas en los contextos diferenciados en que nos encontramos. Y por supuesto, el de metrópoli y periferia. Entonces, si 1492 representó un hito en el desarrollo de la visión y el pensamiento humanos, el reto, para el Caribe y América es la exploración, el descubrimiento y la creación de nuevas y apropiadas ontologías, cosmologías y epistemologías. Ahí está el reto. Y esto pues lo dice nada más y nada menos que George Lamming, uno de los fundadores de un pensamiento antihegemónico desde las nociones mismas de muchas de las ideas esenciales que vamos a tratar hoy, porque creo que está justamente colocado en la base de esa genealogía del Caribe desde su propia denominación. Este es un texto, es un pequeño libro, se llama Regreso al Hogar, en el que hace reflexiones claves sobre el tema de las epistemologías para el estudio de nuestras propias realidades desde nosotros mismos y cómo comprender estas nuevas ontologías necesarias para la comprensión de nuestra región. Otros autores claves, sin duda alguna, muchos latinoamericanos, no solamente caribeños, como Enrique Dussel, por ejemplo, que establece la idea del mito irracional que habita en la modernidad, dice él. Hay algo irracional en esa modernidad, sin duda alguna, y es la base de su propia contradicción, y es la intención de modernizar al otro. Esta idea de modernización del otro es una de las coyunturas críticas más interesantes de este tema de la modernidad y la relación con América, entre otras cosas, porque Europa comprendió que había encontrado un nuevo espacio, pero no comprendió la clave fundamental que define los rasgos de una cultura, los tiempos en que ella vive. La clave cultural que define el estatus, el contexto, la particularidad de una cultura son los tiempos que habita, no solamente el espacio que ocupa. Y España entendió el Nuevo Mundo como un espacio que al desconocer, al devaluar al sujeto que lo habitaba, se entendió como una geografización de la historia. Es decir, esto es espacio y se desconoció el tiempo. Esa es una clave fundamental para comprender muchas de estas cosas. Horacio Ceruti lo precisa mucho más. Dice, todo fue geografizado, todo reducido a la naturaleza y por tanto manipulable, explotable. Es decir, América se vio como espacio, como la utilidad práctica de una territorialidad, devaluando absolutamente no solamente sus sujetos vivos, activos, sino además devaluando sus sistemas culturales. Se desconocieron sus tiempos. Por eso algunos autores, como el propio Alejo Carpentier, dirán, para entender América, lo primero que hay que entender son sus tiempos. Sus tiempos. Y respetar la existencia contextual de sus tiempos, aun cuando esos tiempos no habiten en sus espacios originales. Pensemos en las diásporas. La gente se lleva su cultura consigo, a donde vaya. Y las diásporas hoy día son esenciales para comprender América, para comprender el Caribe. Sin ellas no es posible entender nuestra existencia cultural contemporánea. Pero la gente se lleva, sobre todo en el caso del Caribe, las islas son muy pequeñas, se van en los bolsillos, son culturas de bolsillo. Y se van con la gente, y la gente se las lleva, se lleva su café de por la mañana, se lleva sus tradiciones, se lleva sus creencias. Entonces nos damos cuenta que no es un problema del espacio, son los tiempos que se viven los que generan esas coyunturas culturales llenas de sentido para los procesos de estudio, ¿verdad?, de estos temas. Leopoldo Sea dice, la universalidad, acuérdense que estamos con la modernidad, se instalan los universales. Y esos universales fueron depredadores de los contextos particulares. Fueron depredadores en tanto se instalaron como un deber ser, que evidentemente desconocía el locus y el tiempo de ese locus, es decir, el cronotopo de esas culturas originarias.
Por lo tanto, esa universalidad la instaló el europeo por su capacidad de dar sentido a la totalidad, la del hombre por excelencia. ¿Cuál era? Dice Sea, un blanco, un cristiano y un occidental. Aquí la categoría de occidental la quisiera también poner un poco en crisis, ¿no? En ocasiones hablamos de Europa occidental, hablamos del occidente, como si nosotros no fuéramos occidentales. Y evidentemente estamos hablando de dos planos en este sentido. Hay un plano geográfico al cual pertenecemos sin duda, somos occidentales, estamos en el planisferio occidental, geográficamente hablando, pero a su vez hay una cultura que se instala dentro de los parámetros y los paradigmas de una occidentalidad, incluso para discutirla. Que la discutamos no quiere decir que no estemos en ella. Y esto es un tema, sin duda alguna. Somos occidentales. Y somos occidentales en tanto somos capaces de asumir, cuestionar, metabolizar, antropófagamente hablando, como los brasileños, esos procesos. Entonces nos damos cuenta de que los universales se caen por su propio peso, que la occidentalidad se transfiguró con el tiempo, que cambiaron sus paradigmas y que obviamente América aporta a la historia mundial un proceso de metabolización de Europa desde culturas diferentes y que aportan sin duda alguna elementos también diferentes. Esto nos lleva a pensar de algún modo en cuáles son las bases o los fundamentos críticos de la originalidad de las culturas americanas. ¿Dónde están nuestras originalidades? No necesariamente en saber hacerlo como en Europa, sino justamente en poder metabolizar, sintetizar esos procesos, llegando justamente a una cultura otra. Por eso Adolfo Colombre se refiere a la dialéctica centro-periferia. Hay una dialéctica en este contexto que se instala en una relación de poder donde se instituye otro y por lo general se estigmatiza y a la vez se le niega o recorta su alteridad. Jorge Rabassa dice que bien Colón circunscribe la escritura sobre el nuevo mundo dentro de la modernidad, no importa si pronunció frases medievales o modernas, pues sus significados no dependieron de sus intenciones ni de sus creencias, sino del sistema en que se volvieron significativas. Y ese sistema justamente estaba basado en todo un pensamiento de carácter moderno, en el cual todo esto entró en el universo de las contradicciones. Y Alejo Carpentier, que refiere cómo la noción de coloniaje nació con el descubrimiento de América. La palabra colonización no quiere decir que no existiera en épocas precedentes, sobre todo en épocas antiguas, pero el sentido que adquiere esa colonización tiene que ver absolutamente con esta noción que le aportan los tiempos modernos. La llegada de las carabelas entonces fue decisiva en este proceso. No solamente se estaba completando una visión del mundo, sino que se estaban generando nuevas contradicciones al interior mismo de la modernidad. Que Colón cerró el globo terráqueo con su viaje hasta cierto punto. Ese mismo año en Nuremberg se estaba ya haciendo el primer mapa mundi, el primer mapa que si bien no comprendía todas las territorialidades tal como estaban y poco a poco seguían reconociendo, sin duda ya hablaba de una felicidad. Por eso quizás Groefegel ha dicho en varias ocasiones, Colón no sentía el temor a caerse del mundo. Colón sabía que el mundo no era plano y así se lo transmitía a sus marinos. Se estaba cerrando la esfera, se estaba globalizando el mundo y en esto los viajes de Colón fueron decisivos. Los viajes de Colón fueron cuatro. Por supuesto los remito a sus diarios, que no sé si los han leído, son verdaderas joyas esos diarios. Este fue su primer viaje. Aquí Colón llegó a Guananí, allí casi ni se bajó. Qué pena, porque hoy día las Bahamas son una maravilla y todo eso, ¿no? Llegó a las Bahamas
venía tan cansado, estaba, como sabemos, buscando las especies, estaba intentando cerrar la esfericidad del mundo para lograr las especies. Sin embargo, en sus diarios, y eso está comprobado por los grandes estudiosos de sus diarios, la palabra oro está muchas más veces escrita que la palabra especie. Entonces, cuando llegó a Juananí, no le preguntó a nadie dónde estaban las especies, le dijo, ¿dónde hay oro? Y los lucayos, que eran como se llamaban a ellos mismos estos pueblos, pueblos de cayos, de islas, como ustedes saben, Bahamas es una territorialidad impresionante, son 600 islas dentro de un archipiélago marcado por la baja mar, de ahí su nombre, Bahamas, quiere decir baja mar. Y es que cuando baja la marea, algunos de esos islotes emergen, y cuando no se quedan cubiertos por la pleamar, que los cubre totalmente, es decir, hay islas fantasmas que aparecen y desaparecen. Entonces se dan cuenta ustedes de cómo todo esto genera zonas especulativas tremendas, ¿no? Que son el territorio especial para la poesía, toda esta zona de donde se mezclan las realidades y los mitos que son propios de toda esta territorialidad. Y desde ahí se montan con Colón unos de estos lucayos, que son los primeros guías turistas, ¿no? del Caribe, se montaron con Colón, espérense, nosotros lo llevamos, y vamos para allá, hacia el sur, a donde hay oro. Y así llega por primera vez Colón a la isla de Cuba. La isla de Cuba es entonces el lugar por excelencia de la primera descripción de América. No es posible distanciarse de esta realidad que significó el momento en el cual por primera vez Colón pone pie en tierra, pero además camina, además se detiene, narra, comenta. Y aquí es donde comienza ya ese fundamento del locus amoenus, ¿no? De Hesíodo, de el lugar ameno, que ya Colón empieza a describir desde aquí, y que veremos la importancia que tiene en toda la construcción de esta cartografía caribeña, y es el hecho de que cuando llega, lo primero que dice es, y así lo escribe, esta es la tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto. Así quedó Cuba en el plano general de esta visión, que fue la primera descripción. Aquí encuentra el tabaco, aquí encuentra las primeras casas construidas con arquitectura vegetal, es decir, toda una descripción interesantísima. Este es su segundo viaje. En este segundo viaje, mucho más largo, Colón casi siempre vuelve, en este caso sobre la zona norte de República Dominicana hoy, la española entonces, y su viaje en Cuba es por el sur. Imagínense una isla larga, infinita, que se le debió presentar como una extensión territorial tan grande que cuando llegó aquí a Cabo Cortés, detuvo la marcha, reunió a todos sus marinos y llenó un documento que hizo firmar por el propio Juan de la Cosa, que era su cosmógrafo real, en el cual decía, Cuba es continente. Y escribió, no puede ser. Es tan larga, tan infinito este territorio, que esto tiene que ser continente. Por lo tanto, Cuba fue continente en esta visión colombina durante su segundo viaje. A su regreso, encuentra la isla de Jamaica, sigue por el sur y regresa a Europa. Este es su tercer viaje, uno de los viajes más impresionantes, más poéticos, más asociado a toda su cosmovisión cristiana, aunque todos los viajes están marcados por esa cosmovisión, pero este es muy fuerte, al creer haber encontrado en esta zona del norte de la América del Sur el paraíso terrenal. Lo que después será recreado en la ciudad de los perros, de Vargas Llosa, por ejemplo. Transita por aquí y lo primero que encuentra y lo deslumbra es lo que dio en llamar los mares dulces. ¿Qué son los mares dulces? Son reales, porque eso es lo interesante de Colombia. Es decir, que hay un punto de realidad y fantasía mezclado de manera tal que
es la manera en que impregna su imaginario a todo lo que ve, pero sin duda está viendo cosas físicamente reales. Y es que es verdad que esos mares son dulces. ¿Y por qué? Aquí está la desembocadura del Orinoco. Y es tanta el agua que sale por la desembocadura del Orinoco. Yo no he estado físicamente en la desembocadura del Orinoco, pero lo he sobrevolado. Y cuando usted sobrevuela el Orinoco, el aviador, el piloto, dice, miren a su derecha, estamos sobrevolando el Orinoco. Seguimos sobrevolando el Orinoco. Estamos aún sobrevolando el Orinoco, ya que yo no se acaba. Al punto que aquí, en la desembocadura del Orinoco, hay una isla más grande que la isla de Barbados, ubicada en la zona oriental de las pequeñas Antillas. Es tanta esa masa de agua que desprende el Orinoco, una masa de agua que viene, que es andina, como ustedes saben. Es decir, el universo del Orinoco comienza en los Andes, y es agua, y agua, y agua, hasta desembocar acá, ¿verdad? Y empujar el mar, empuja el mar de tal manera, 30, 50 kilómetros, que toda esta costa es como un gran río, pero además todo el agua es dulce. Dulce, y además no es azul. Por esa razón, yo después en Guyana entendía por qué las personas pintan las piscinas de color así como beige, carmelita. Se bañan en esa agua color beige, carmelita. Es que toda la noción del agua en esa territorialidad de las Guyanas es fangosa. No hay la noción del mar azul. Entonces son las poéticas de los paisajes americanos que comienzan a describirse desde el propio Colón y que sin duda tienen estas nociones de una ecología tan particular que en ocasiones parecía ficcional absolutamente ante los ojos de los lectores de estos temas. Aquí describió lo que él llamó la boca del dragón. ¿Y qué cosa es la boca del dragón? Es un espacio en el cual toda esa agua que sale del Orinoco se encuentra con toda esta agua que entra del Atlántico y que se produce una especie de iceberg gigantesco por el choque de las aguas. Y fíjense cómo todo este panorama de la insularidad, de esta fragmentación, de este mar en medio de la tierra, ese Mediterráneo americano que sin duda es también el Caribe, está constantemente refiriéndonos las corrientes, la importancia de las corrientes, la importancia de las aguas. En alguna ocasión escribí sobre esto, de cómo se llena de agua el mar Caribe. Y es pura poesía entender cómo se llena de agua el mar Caribe. Esa hidrografía enorme, continental, cuántos ríos, cuéntenlos un día, cojan un mapa hidrográfico y cuenten cuántos ríos de América desembocan en el mar Caribe. Y recuerden que por donde va el agua, va la gente. Porque la gente, los pensamientos se mueven a contracorriente, pero la gente no. La gente va por donde el agua se mueve. Y por lo tanto, cuando hablamos de esa hidrografía cultural, estamos hablando de un movimiento humano, que ya veremos, de cómo se va penetrando desde el interior del continente hacia el mar Caribe, por donde fueron las aguas. Cuéntenlo un día. Todos, imagínense ustedes, la más América del Sur, el Magdalena, el Orinoco, vayámonos para América Central, el río, el San Juan, son ríos enormes, además impresionantes, llenando de agua el mar Caribe. Y por otro lado, por supuesto, el Atlántico. Bueno, aquí llega a las Islas Margaritas, se deleita hablando de las Islas de las Perlas, y cómo se tiraban los marinos a coger las perlas. En fin, es toda esa visión impresionante, ¿no?, que termina con su cuarto viaje. Ese cuarto viaje es un viaje casi de bogeo. No sé si conocen la palabra bogeo. Es una palabra insular, una palabra muy, muy de callo, muy de península, muy de isla. Los continentales muchas ocasiones no conocen la palabra. ¿Usted sabe qué quiere decir? ¿Alguien sabe qué quiere decir? El bogeo es muy insular, es darle la vuelta a la isla para poder definir qué una isla es. Entonces, dar la vuelta a la territorialidad.
Y aquí él está casi bojeando, como ustedes ven, todo el mar Caribe. Ha entrado por aquí, se mueve por el sur y se mueve por la costa de América Central. Para Colón, todos son islas. Colón no sabe que ha llegado a un continente, porque no ha penetrado la territorialidad. Donde único dice en sus cuatro diarios que emerge la idea de una tierra mayor es en el Orinoco, cuando ve el Orinoco y dice, solamente de un territorio enorme puede salir tanta agua. Y ahí lo deja, no sigue. Por lo tanto, emergió en él esta idea de lo continental, pero no llega a desarrollarlo. Si ahora retomamos esos cuatro viajes de Colón sobre el plano del Caribe y sobre la imagen del mar Caribe, nos percatamos de qué. ¿Qué conoció Colón? ¿Qué descubrió Colón? Porque no descubrió realmente nada, inventó América, como ha dicho O'Gorman, más que descubrirla. Pero, ¿qué encontró? Los cuatro viajes de Colón no fueron otra cosa que la comprensión del espacio del Caribe. Fíjense que todas sus trayectorias fueron en el mar Caribe y en las islas del Caribe. Por lo tanto, con los cuatro viajes de Colón, y no solo con los de él, con algunos de los que siguieron, como los de Ojeda, como Rodrigo de Bastida, fíjense ustedes, se están moviendo por el territorio conocido. Hasta 1519, que Hernán Cortés decide penetrar por la Veracruz al interior del continente americano, América es el Caribe. El Caribe es, por tanto, repito, la primera imagen de América que construye una idea y un pensamiento europeo sobre este continente. 25 años, un cuarto de siglo, en el cual las ideas sobre América se están moviendo así y lo conocido es el Caribe. Por esa razón me parecía tan extraño y no sentí demasiadas dudas cuando la directora, ¿verdad?, del Archivo de Indias me dijo, tiene que armar, me pareció una tarea sencilla, muy fácil, y dije, bueno, pues ya esto yo lo resuelvo ahora con los mapas del siglo XVI, ahora yo lo resuelvo con los documentos cartográficos, me voy al Duque de Alba, la gran colección, todo eso estaba allí, por supuesto, al servicio público, y yo lo voy a resolver. ¿Cuál fue el primer problema? Que el término Caribe no aparece en la documentación cartográfica histórica de los siglos XV ni XVI. Lo afirmo, no existe. Por lo tanto, ¿cómo se definió ese espacio? ¿Cuándo se nombró esa geografía? Este es el mapa de Juan de la Cosa de 1500, en el cual, como ustedes ven, esto es todo mundo desconocido, esto es el mundo conocido, y ese mundo conocido se limita a las islas. Las islas, que son el mito fundador de América, entran en el imaginario americano con una fuerza impresionante. ¿Por qué? Porque todos son islas, hasta que México se descubre. Y ojo, porque cuando Hernán Cortés llegó a Tenochtitlán, dijo, esto es una isla. Y efectivamente, en una isla en medio de un lago, una isla fabulosa que lo llevó a desarrollar toda esa idea del Laus Orbs, que ya todo el Renacimiento había desarrollado. México entra al pensamiento europeo sobre la base de una ciudad impresionante, de unas dimensiones, de unas proporciones que nada en Europa lo tenía. México es descomunal para el pensamiento europeo de esa época a través de las cartas de relación de Hernán Cortés. Y miren ustedes cuando estos viajes continúan, aquí tenemos los de Colón, pero ya pueden apreciar, el marcador está funcionando, aquí pueden apreciar también los de Américo Vespucio, figura clave en todo esto. Américo Vespucio sigue la trayectoria primero de Colón y después se extiende. ¿Y a dónde va a dar en uno de sus viajes? Hasta prácticamente toda la costa de Brasil.
Américo Vespucio recorrió también los territorios que Colón había descrito, pero hay una ventaja enorme en los textos de Américo Vespucio en relación con los textos colombinos, y es que su carta Mundus Novus fue traducida del latín al italiano, se publicó inmediatamente en 1501, 1503 en París, y en 1505, dos años después, ya se había traducido al francés, al alemán, al holandés, al checo. Inicios del siglo XVI, un bestseller. Américo Vespucio es el bestseller de inicios del siglo XVI. Y por lo tanto, fíjense aquí cómo la imprenta está sustentando esta extensión de un imaginario en relación con América. Eso explica por qué este territorio no se llamó Colombia, sino América. Gracias a Américo Vespucio. Pero no gracias a Américo Vespucio, gracias a la imprenta que convirtió el Mundus Novus de Américo Vespucio en un bestseller internacional en toda Europa, al punto que es un alemán quien le da nombre a América. Esto es increíble, ¿no? Un alemán, es decir, Waldeck-Müller, en su mapa de 1507, es el que por primera vez dibuja América, la incluye en el plano general del mundo, en este mapa del mundo. ¿Y qué es América? Observen ustedes ahí, América es un borde. ¿Qué es lo que se conoce de América en 1507 cuando Waldeck-Müller la pinta? Un borde. ¿Y un borde qué cosa es? Un borde es una isla. ¿Qué es América ahí? Una isla. Es decir, falta toda la consistencia de la masa continental. Es un borde, porque lo que se ha hecho es bojear sus costas orientales. Aquí lo ven. Esto es lo que se conoce de América según los planos de Vespucio. Y cuando viene Magallanes un poquito más allá, que como ustedes saben logra atravesar hasta el Pacífico, que le llamó así por aquellas aguas tranquilas que encontró en esa zona oceánica, ha salido de España, se mueve, porque aquí como que los descubridores se siguen unos a otros los pasos, ¿no? Van por lo conocido. Y aquí vuelve sobre lo conocido por Vespucio, da la vuelta y encuentra el Pacífico. ¿Pero qué ha hecho? Bordear América. Es decir, se siguen bordeando sus costas. Cuando vamos entonces a la cartografía histórica de estos siglos, del siglo XVI, nos damos cuenta de que el propio Waldeck-Müller, en este mapa de la Tierra Nueva de 1513, que representa las islas, y fíjense el borde que ha sido descubierto por Américo Vespucio y que todavía no tiene ni nombre, se llama Tierra Incógnita. La tierra desconocida, que son sobre todo los grandes espacios asociados a Brasil y sobre todo la Amazonía. No era Bobería donde había que entrar, era nada más y nada menos que a la Amazonía, y además con toda la salida también del agua del Amazonas por aquí, que es otro tumulto de agua lo que se mueve en esa región. Entonces nos damos cuenta acá que al pensar esta denominación, esta genealogía del nombre del Caribe, nos damos cuenta que median algunas cuestiones esenciales en estas utopías que se van construyendo. Una es el mar. El mar como un imaginario de lo desconocido, sobre todo haber atravesado el Atlántico. Esto fue extraordinario en su tiempo. Ese se llamaba entonces Mare Tenebrosum. Lo llamaban así los cristianos, mar de las tinieblas lo llamaban los musulmanes, un espacio poblado de animales fantásticos, agresivos, que defendían sus aguas, hundiendo sobre todo cuanto barco osara penetrar en ellas, cíclopes, cinocéfalos, unípodos, hipódopos, grifos, basílicos. Todo eso viene de estas denominaciones, por supuesto, los dragones, la sirena, y así se representaba en todos estos grabados de la época. En ese contexto
una de las denominaciones más frecuentes que atemorizaba a los viajeros y a los marinos era el Mar de los Sargazos. El Mar de los Sargazos, que se encuentra ubicado, como ustedes ven aquí, en el Mar Atlántico, en el Océano Atlántico, es una verdadera masa de sargazos que interfería los desplazamientos, se aprecian así todavía hoy en el Atlántico. Por supuesto, era una zona de interferencia para el cruce desde Europa hacia América, y todos estos imaginarios han entrado a la literatura de una manera muy importante. Yo quisiera mencionar en este caso el libro de Jan Rhys, nacida en Dominica, una bellísima novela escrita en 1939, justamente haciendo una alegoría, una metáfora del Mar de los Sargazos en relación con su propia vida, entre la aquí y el allá, entre Inglaterra y Dominica, entre su propia condición racial, es decir, inmersa dentro de estas referencias contradictorias, ¿no? Que el propio Mar de los Sargazos también revelaba. En fin, que el Atlántico que se estaba cruzando era un mar entre los extremos de la Tierra. Era simbólicamente, marcaba esos extremos de la Tierra, la Finisterra, como se le llamaba a ese extremo del mundo, considerado además también un lugar extraordinario, mítico, por lo desconocido, donde se encontraban las antípodas, las tierras ignotas, que eran justamente todas estas desconocidas, que en definitiva allí quedó marcado lo que entonces se conocía como el non plus ultra, es decir, nada hay más allá, nada hay más allá. Venía el mar tenebroso y venían, por supuesto, todas estas alusiones a monstruos y a figuras tremendas. En toda la denominación entonces de este mar que va a alcanzar un protagonismo enorme, el Atlántico, en esa ruta de conexiones con el Caribe y en ese universo de nuevas denominaciones. Y una de las denominaciones al uso fue entonces la de Oceanus Occidentalis. Es muy frecuente encontrar en estos mapas antiguos diferentes denominaciones para el Atlántico, que debe su nombre, como ustedes saben, al Atlante, es decir, a esa figura mítica también del Atlante, del que carga el mundo, del que lleva consigo el mundo. Y aquí, en este mapa de 1541, pues se le llama, como ustedes ven, Oceanus Occidentalis. También se le llamó Océano Atlántico, como ya sabemos, pero observen ustedes que ese mar que hoy llamamos Caribe aparece con el nombre de Mar del Norte. Mar del Norte, que fue otra de las denominaciones al uso, Océanos Occidentales, Atlántico, Mar del Norte. Mírenlo aquí en este plano mucho más claro, todo esto que está aquí no es otra cosa que el Mar Caribe. Esta es la isla de Trinidad y Tobago, estas son las pequeñas Antillas, por aquí nos quedaría pues Cuba, República Dominicana, Puerto Rico. De modo que el Mar Caribe fue entendido como un brazo de agua propio del Mar Atlántico o del Mar del Norte. No adquirió tempranamente una denominación asociada a esto que llamamos hoy Mar Caribe. Aquí, por ejemplo, observen ustedes que se aprecia la denominación de Mar del Norte para toda la masa de agua que separaba la nueva territorialidad de Europa, pero miren cómo se llaman a estas islas, Islas del Mar del Norte, es decir, no otra denominación que no fuera la que está asociada más directamente a la denominación de esa gran masa de agua intercontinental que se le llamaba Atlántico, Oceanus Occidentalis o Mar del Norte. Sin embargo, aquí, como he dicho, las islas se denominan Islas del Mar del Norte. Cuando apreciamos, por ejemplo, los mapas portugueses, que son joyas verdaderamente del siglo XVI, esos mapas portugueses, estos grandes planiferios, observen cómo, qué se presenta de América en 1502, por ejemplo, pues las islas, aún muy imprecisas en sus formas, y el borde de la América del Sur. Cuando penetramos un poquito a este mapa y vemos qué dice sobre las islas que nos interesan
como islas del Caribe, aparece una denominación muy característica de los mapas portugueses, que es el término de Antillas. Las Antillas, y claro, como los portugueses tenían que delimitar muy claramente la parte de Portugal de la parte española, decían las Antillas del rey de Castela, es decir, las Antillas del rey de Castilla. Y todo esto demarcaba muy claramente las zonas correspondientes a uno u otro de estos grandes imperios. En el mapa mundi, también portugués, de Domingo Teixeira, vamos a ver si podemos abrir aquí un poquito y pueden apreciar que lo que dice aquí, no pueden apreciar, pues igualmente se le llama Antillas a esos territorios antillanos o a los territorios caribeños. Aquí lo aprecian con mayor detalle, las Antillas. Las Antillas, que eran estos territorios caribeños, digamos. Como también aparece en este mapa de 1558, miren ustedes, Mare Antillarum, para denominar ese mar que hoy llamamos Caribe y que para nada aparece como una denominación, Mare Antillarum, mar de las Antillas. Esta definición, por tanto, de Antillas precede a la del Caribe en la cartografía histórica, precede la utilización del término con una definición de espacio geográfico en la cartografía histórica. También se utiliza de esta manera en los mapas portugueses, las Anteillas, es decir, los territorios anteriores a la gran isla o a las grandes islas, las islas más pequeñas, y aparece como otra denominación frecuente. Es también interesante como una derivación de este uso de la palabra Antilla, que es introducido por los portugueses en la cartografía histórica, el empleo de Mer de la Antilla. Este es un mapa de Letestu, es un gran cosmógrafo francés del siglo XV, vivió en 1516, y observen cómo estos territorios aparecen como parte de la Mer de la Antilla, es decir, el mar de las lentejas. Se entiende el Caribe en esa insularidad fragmentada como un plato de potaje, como un plato de frijoles, como un plato de lentejas. Y ese Mer de la Antilla, digamos, es otra manera de asociar la denominación a Antilla o a las Antillas, como lo llamaban los portugueses. Llamo la atención igualmente cómo estos imaginarios entran a la literatura. Es imprescindible mencionar, si hablamos de esta denominación del Mar de las Lentejas, del libro de Antonio Benítez Rojos, unas joyas este libro que hay que consultar, que fue publicado en 1984, tiene muchísimas ediciones en varias lenguas y utiliza esta idea del Mar de la Antilla. ¿Qué pasa con el Mer de la Antilla? Y es que algunos señalan que Letestu se equivoca. Es decir, hay una noción paradójica, metafórica en el uso de la Antilla, que viene de Antilla y que él interpreta como un mer de plato de lentejas. Entonces es todo un juego, una parábola que utiliza Benítez Rojos muy bien desde un punto de vista metafórico, en lo que él mismo da en llamar una especie de antropología especulativa, dice él, modo de especular sobre la historia y sobre estos elementos cartográficos. Entonces nos damos cuenta de qué papel tan significativo tuvo el mar, tuvieron estas denominaciones que son antiguas, que estaban ya en el imaginario europeo, que llegan hasta nosotros y que llegan a influir tan fuertemente en nuestra literatura y nuestro pensamiento. Y el papel significativo de las islas en el proceso de expansión hacia América, en lo que Eduard Glissant ha llamado el Caribe como un prefacio de América. ¿Qué entiende Glissant como el Caribe? Entiende que es un prólogo, es el prefacio. Por eso me rompo la cabeza, ¿cómo se puede enseñar la historia de América? ¿Cómo se puede enseñar la literatura americana? ¿Cómo se puede enseñar el arte americano sin pasar por acá? Sin pasar por el Caribe, cuando el Caribe es el prólogo, el prefacio, donde están los enunciados claves
para comprender la América y lo que pasará en América posteriormente. Habría que estudiar con mayor intensidad por qué un filósofo, un escritor, un poeta le llamó prefacio. ¿Qué es un prefacio? ¿Qué es esa zona, verdad, de conjunción de pensamiento para la introducción a un ejercicio de lectura, que es un prólogo, es un prefacio? Entonces, me parece sumamente interesante ver entonces este papel de las islas. Ese papel de las islas no comienza en el Caribe. El Caribe es, en ese sentido, un epílogo, si ustedes quieren, de lo que comienza desde Europa a pensarse dentro de la visión de la insularidad en el contexto de este pensamiento de los descubrimientos geográficos. Este es el mapa de 1455 con la Antilla, mírenla aquí, situada al oeste. Miren ese mapa, qué maravilla, ¿no? Y miren ustedes acá qué separaba a el extremo, al non plus ultra, al extremo del mundo desconocido, islas. Por esa razón, cuando Colón llega a estas islas, cree que está siguiendo una trayectoria de insularidades consecuentes, consecutivas, porque así se representaban en los mapas. Las islas como los espacios de concatenación territorial, como los espacios que, por supuesto, todo esto viene, además de la visión de la Atlántida. La Atlántida, que esas primeras noticias, como saben, las da Platón, que habla de una gran isla llamada Atlántida, situada al otro lado de las columnas de Hércules, es decir, en el non plus ultra, en el extremo del mundo, en la zona europea, habitada por un pueblo poderoso y guerrero, que en un momento dado invadió Europa y fue derrotado por los griegos al mando de los atenienses, y luego la isla desapareció como consecuencia de un gran seísmo y fue tragada por el mar. Todas estas ideas, ¿verdad?, de las pleamar, de cómo sube la marea. Fíjense que, bueno, ya llegaremos a hablar un poco de Lezama Lima en su momento, cómo utiliza la noción de la resaca como una clave simbólica tan importante para comprender estas apariciones y desapariciones, usando como metáfora la muerte de Narciso, ¿no? Y una de las primeras islas que inmediatamente aparecía ante la imagen, ¿verdad?, del mar infinito, era Gades, la isla de Gades, que fue la primera que aparecía después del estrecho de Gibraltar, hoy conocida como Cádiz, parte del territorio español, pero Cádiz es una isla unida por puentes al territorio continental, entonces forma parte de una península. Las Islas Canarias, fundamentales en todo este proceso, que además son verdaderas joyas ecológicas, con unos paisajes, con una naturaleza. Toda esta idea de la exuberancia insular viene de Europa y se afinca en territorio americano a través de la idea del Caribe en su insularidad. Pero todas estas descripciones comienzan desde allá. Hay una trayectoria en el proceso de la visión insular que comienza, como he dicho, con Gades, con Islas Canarias y, por supuesto, las Islas Azores, importantísimas en toda esta trayectoria, ubicadas en el extremo entonces más occidental de lo conocido y igualmente con unos paisajes, una naturaleza impresionante. No sé si alguno de ustedes han dado por allí, pero son lugares verdaderamente increíbles. Y, por supuesto, las Islas Míticas. Las Islas Míticas que están formando parte de estos imaginarios cartográficos, como ya veremos, y que están quedando representadas en los universos de representación geográfica de estos tiempos. Me refiero en este caso a San Brandán, un navegante, un monje irlandés del siglo VI, que dijo haber encontrado una isla a la que le puso su nombre, San Brandán, pero resulta que la isla no era otra cosa que una ballena que estaba sumergida. Y cuando la ballena salió, la isla se hizo flotante, la isla emergió y surgió todo un concepto, mírenlo aquí, representado además visualmente, por supuesto, por todo el pensamiento medieval, donde, como ustedes ven, Brandán no está en otro lugar que sobre una isla.
Esta idea de la ballena, como ese pez grande que cuando aparece sobre el mar se asemeja a una isla, viene de los bestiarios medievales. Entonces se dan cuenta que hay una contradicción al interior de todo el pensamiento de los descubrimientos modernos, y es la base medieval que reina en el fundamento mítico de muchas de estas nociones. Y todo esto viajará también a América, y por supuesto viajará a través del Caribe, que fue su espacio, su cuenca uteral por excelencia en los primeros tiempos. Y aquí ven ustedes el mapa de Toscanelli. Voy a intentar abrirlo un poquito a ver si lo vemos mejor. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. ¿Qué encuentran? ¿Qué está ahí? Las islas. Todos son islas, ¿verdad? Se supone que este es el territorio asiático y que todo lo que nos separa hasta allá son islas. Quizás por eso Colón no pretendió ir más allá en la búsqueda de un continente, sabiendo que era un universo insular lo que lo separaba y que había que ir alcanzando esas islas paulatinamente hasta llegar allá. ¿Quiénes están en este mapa de Ptolomeo, que fue una referencia para todos los grandes descubrimientos? Bueno, pues está la isla de San Brandán, la isla Ballena, la ballena que se quedó, parece varada, ¿verdad? Y ya la isla aparece en el mapa de Ptolomeo. Pero es que aquí está la Antilia, toda la que generó esa visión de las Antillas en los mapas portugueses. Por supuesto está Cipango, Catay, todo ese universo al que creyó Colón haber llegado, ¿verdad? Y por supuesto las Islas Azores, las Canarias, es decir, todo ese universo insular, las islas son claves en este proceso. Y qué casualidad que lo que se encontró de América y lo que existió para el imaginario europeo por 25 años en el contexto de los nuevos descubrimientos no fueron otra cosa que islas. Las islas son claves en este proceso. Y miren cómo lo dice Horacio Cerú. En el descubrimiento, lo pone entre comillas, hubo una tendencia de fijar lo nuevo en el sentido de delimitarlo, de cercarlo. No hay mejor cerco que la predicación de la insularidad. La isla es un cerco, es una unidad, es una territorialidad cerrada. Y dice él, la Tierra Nueva es una isla y no puede ser otra cosa. El mar, en verdad, es lo conocido. Y una forma de acotar lo nuevo es rodearlo de agua. El agua acota y separa. Las primeras visiones que van a predominar en todo ese universo gráfico que acompaña las crónicas, que acompaña los textos, tiene que ver con ese universo de la insularidad. Este es un grabado atribuido a Durero, en el que, como ustedes ven, la ínsula. Y tan importantes son las ínsulas. ¿Qué les regala? ¿Qué les regala Don Quijote a su amigo mayor como expresión de agradecimiento por todo su servicio? ¿Qué les regaló a Sancho Panza? Una ínsula. Una ínsula. Era de un valor extraordinario. Era el atributo mayor que podía tener alguien. Poseer una isla, obsequiar una isla. Las islas se convierten, como ustedes ven, en todo un imaginario. Y miren aquí, este atribuido a Durero. Entonces son imaginarios insulares de lo que estamos hablando. Las islas entendidas como esos universos cerrados, como una mitología insular desde los archipiélagos mediterráneos, ya comenzó, como veíamos ahorita, un lugar privilegiado para el acontecer de fenómenos naturales, de lo exótico, de lo milagroso. En una isla todo puede ocurrir. En una isla todo puede pasar, y ya veremos cuando avancemos, ¿verdad?, hacia la tempestad de Shakespeare y otras cosas similares. Entonces los islarios fueron uno de los productos más característicos de la cartografía del siglo XVI. ¿Y por qué me tengo que meter en los islarios? Porque cuando ya despliego todos estos mapas y la palabra Caribe no me aparece por ninguna parte, digo, bueno, claro, que yo estoy mal.
Yo me tengo que ir a los islarios a ver cómo denominaron, quizás no a toda la territorialidad, sino a alguna isla en particular. Y ahí descubro un mundo que de verdad los pongo a su disposición. Visiten estos islarios que son joyas cartográficas del siglo XV, del siglo XVI. Son compilaciones de mapas y textos referentes a las islas de cualquiera de los mares del mundo. Allí no solamente está América, ahí está el mundo. Incluye como si fueran islas algunas penínsulas, subrayo esto, la relación entre isla y península. Qué palabra tan bella, la palabra península. Se dan cuenta lo que es, ¿no? Es un pene con forma de isla. Es un sobresaliente, es como un dedo sobresaliente, eso en relación con el mar. Más lindo que en español, la palabra isla se dice, península se dice en francés. Es una presqu'île, casi una isla. Presque île, casi una isla. Eso es maravilloso. Tan maravilloso es que cuando Tomás Moro escribe Utopía, ¿qué es utopía? Utopía no es una isla, utopía es una península que para poder construir, digamos, la utopía de su sistema social que está concibiendo y elaborando Utopo, que es el conquistador de utopía, porque utopía es un territorio colonial. ¿Y qué decide Utopo? Separemos la península, hagamos de ella una isla para poder tener individualidad, para poder ser un espacio cerrado, único, diferente. Y eso está en Utopía. Así lo pensó Tomás Moro. Entonces los hay impresos en Italia, impresos en España. Miren, aquí yo les pongo un pequeño diagramita, pequeño, de algunos años, de 1420 a 1586, de los islarios más importantes que se han hecho en Europa. Es una enfermedad insular lo que hay. Conocer las islas, describirlas, conocer sus puertos, igual que los portulanos. Los portulanos o portularios son nada más que estudios de puertos del mundo. Y son libracos de este tamaño, que nada más estudian los puertos, sus calados, sus profundidades, sus sistemas de entrada y salida. Entonces nos damos cuenta que esto fue una tendencia. Los más importantes realizados en España, el más importante de todos, desde mi punto de vista, es el de Alonso de Santa Cruz, que se llama Islario General de Todas las Islas del Mundo. Ahí está incluido, en esta edición, no en otras posteriores, está incluido Tenochtitlán, que fue considerada una isla, y aparece como un territorio insular. ¿Cómo define Alonso de Santa Cruz una isla? Dice, una isla es cierta parte de tierra cercada por todas partes de agua, principalmente de la mar. Principalmente, por eso Tenochtitlán podía ser una isla, porque aunque estaba rodeada de agua dulce y agua salada, como ustedes saben, había de las dos en el lago de Tenochtitlán, evidentemente está, no es mar, pero es agua. Y una península. Hay también otras islas que del todo no están cercadas de mar, a las que los latinos llaman península y que en castellano quiere decir casi isla. Por eso los franceses la llamaron presque île, que es precioso, ¿no? San Isidro de Sevilla dice que una isla y un cabo son dos formas de contacto entre tierra y mar. Miren cómo aquí aparece todo un vocabulario, ¿verdad? Archipiélagos, cabos, islas, penínsulas, es todo un vocabulario. Y dice que una península puede tener forma de isla, pero que las islas son territorios que se han desprendido del continente y las penínsulas son antiguas islas que han vuelto a conectarse a tierra firme. Este es un mapa, este es el mapa, digamos, del Caribe visto por nosotros hoy, sin denominación alguna, de Alonso de Santa Cruz. Es como lo encontramos en el islario, la palabra Caribe aquí no aparece por ninguna parte. Entonces, más bien las islas fueron comprendidas así, como territorio mítico, el locus amoenus, que había definido Hesíodo, un lugar idílico, un lugar ameno, un lugar idealizado y a veces con connotaciones del Edén. El propio Barandán encuentra esta isla de Barandán porque está buscando el Edén, está buscando la tierra prometida y esa tierra prometida no podía estar en otro lugar que no fuera una isla.
Las características de este locus amenus son clima de eterna primavera, extraordinaria riqueza forestal, gran fertilidad natural, enorme riqueza animal, superabundancia de agua. Fíjense toda la dimensión mítica, ¿verdad? Y la que estamos pasando sin agua en las islas es tremenda, y la que estamos pasando con tierras agotadas porque el colonialismo las debilitó extraordinariamente, es tremendo. Gran cantidad de minerales, dice, una vida sin fatigas ni trabajo, exenta de enfermedades. Entonces, esto sigue siendo un imaginario hasta hoy. Cuando usted va a los eslóganes turísticos de las islas, se percata de cómo este locus amenus de Hesíodo sigue presente. Por supuesto, estimulado por todas estas visiones que el propio Colón ofrece y otros tantos. Y entonces se da cuenta usted, miren, Aruba, One Happy Island, Cuba, la isla bonita, Granada, las especies del Caribe, la palabra especie, la palabra lo tiene todo, un lugar para, ¿cómo dice? El mejor lugar para ser feliz. Es decir, aquí lo va a encontrar todo. Y por supuesto a esto se superpone una visión de dominio del azul, de arena, de playas, de muchachas, que llega hasta nuestros días. Entonces, pudiéramos decir que la insularidad se nos puede presentar efectivamente ante nuestros ojos y en este contexto como un mito fundador. Utilizo palabras de José Lezama Lima, que definió el insularismo, dice, ha de entenderse no tanto en su acepción geográfica, que desde luego no deja de interesarnos, sino y sobre todo en cuanto al problema que plantea en la historia de la cultura y de la sensibilidad. Entender las islas en ese proceso de la historia de la cultura y cómo efectivamente para la historia de América y de la cultura americana, las islas, primer territorio que significó la entrada del Nuevo Mundo al pensamiento europeo, fueron claves para definir las bases de una historia cultural americana desde la perspectiva del pensamiento europeo. Fueron islas las que definieron las claves de esa relación y de esa entrada al pensamiento europeo. Aquí sugiero que pudieran hacer algunas lecturas, como la de Antonio Pedrarias, de Puerto Rico, su libro Insularismo, con una visión ética de la insularidad sumamente interesante en un país que, como ya he dicho, es entonces colonia de los Estados Unidos y donde la isla se presenta como un espacio de conexiones entre los mundos diferentes a los que la isla, en los que la isla convive, o por supuesto el texto de José Lezama Lima, Coloquio con Juan Ramón Jiménez, de donde he extraído esta cita, que es toda una reflexión sobre el universo de la insularidad y sobre todo es la base de la fundación de su imaginario sobre la teleología insular, que será clave en toda su poesía y en todo su pensamiento. O por supuesto el poemario de Kamau Bradway, publicado en 1969, que se llama Island, y que justamente es también un motivo de reflexión sobre este papel de las islas en la historia de la cultura y sobre todo, como decía ahorita, entender que justo como decía Glissant, fueron islas las que construyeron el prefacio del proceso complejo, contradictorio de la modernidad y de la colonialidad en América. Como han visto hasta aquí, la palabra Caribe no aparece ni está construida dentro de estos sistemas de referencia que la cartografía histórica ofrece. Entonces les propongo 10 minutos de receso y vamos a intentar descifrar entonces de dónde salen las genealogías históricas sobre el nombre Caribe y su denominación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Alguien que quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario hasta aquí? Y el insularismo, por ejemplo, ¿tú dirías que tiene una conexión justamente con Glissant con respecto al pensamiento archipiélico? Sí, por supuesto que lo tiene. Claro que Glissant, más que la isla,
mira a la visión del archipiélago, es decir, una conjunción de islas en su propia diversidad. E incluso en su discurso antillano, creo que toda esta intencionalidad de conectar las islas al continente, de conectarlas entre ellas mismas, a partir de esta visión, como decía, un poco geológica de los orígenes, tiene que ver con entender una insularidad engarzada a ciertos factores comunes. Y creo que su discurso de la antillanidad es eso, es decir, ¿qué es la antillanidad? Entendiéndola no solamente en su dimensión de islas formando parte de ese territorio fragmentado, sino también en sus propias conexiones, ¿no? Entenderla en sus propias conexiones. No sé cómo lo ves. Sí, yo diría que incluso podría ser como un concepto diplomático, ¿no? Exacto. De la archipiélago. Uh-huh. Por supuesto. Pero si no había yo volteado a ver el insularismo de esa manera. Pero sí lo hay, el insularismo está ahí, claro. Porque no hay antillanidad sin insularidad. Es decir, es una relación de complementación muy importante. ¿Quién más? ¿Alguna otra pregunta, comentario, duda? Están circulando por Europa y que están configurando, contribuyendo enormemente a configurar un pensamiento de Europa sobre las nuevas tierras encontradas. Aquí les pongo algunos de los más importantes de estos textos, como el de las cartas de Colón, por ejemplo, y Vespucio, que fueron publicadas ya en 1507, algunos relatos de viajeros portugueses. En 1516 aparecen las décadas del Nuevo Mundo, escritas por Pedro Martín de Anglería, que nunca estuvo en América, y aquí aparecen algunas de estas cuestiones de tanto interés para forjar ese imaginario sobre todo el Caribe, ¿no? Que es el espacio conocido en ese momento, en el sentido de que son lecturas sobre lecturas. Es decir, Pedro Mártir escribe a partir de las crónicas ya escritas por otros autores, sobre todo Colón y Vespucio, de modo que es reescritura de la escritura. Y esas formas de reescritura pues van contribuyendo también a gestar esta dimensión de los imaginarios sobre América y sobre el Caribe en particular. Gonzalo de Oviedo, también Francisco López de Gomara, Giovanni Battista Ramuccio, y pongo en rojo este texto elaborado por la familia de Brie, que se llamó un libro que tuvo 14 tomos en versión alemana, se publicó en Frankfurt, que se llama Grandes Viajes de la América, y es una obra ampliamente ilustrada, con más de 300 ilustraciones y 40 mapas grabados en cobre. Teodoro de Brie y toda su descendencia, prácticamente todos sus hijos, fueron los protagonistas fundamentales de esto que podemos considerar la verdadera epopeya visual de las crónicas sobre América. Y lo interesante de estas crónicas visuales hechas por Teodoro de Brie es que Teodoro de Brie, igual que decía ahorita Pedro Mártir de Anglería, nunca estuvo en América. Quiere decir que estamos viendo un universo visual construido desde la escritura. El texto fue la base esencial para la construcción visual de la imagen que está circulando por Europa acompañando estos textos, y de las cuales aquí pueden ver ustedes algunas, fueron grabados de muy alta calidad. Había entonces un gran impulso al desarrollo gráfico, y algunos de sus grabados pues son de los más publicados todavía hoy, como este, por ejemplo, del momento del descubrimiento, donde se puede apreciar claramente toda la asincronía de relaciones entre los que llegaban y los que estaban, la fuerza con la que se implanta todo ese sistema de poder establecido, ¿verdad? Hay como una dicotomía en la imagen que establece un aquí, un allá, y un contraste entre estas dos partes de esa marcada simetría de relaciones, cómo se implantó la cruz y la espada o la fuerza del arcabuz que constituyeron la base, ¿verdad?, de todo ese sistema de relaciones. Pero en particular en la obra de Teodoro de Brie hay una zona que nos interesa especialmente para lo que vamos a tratar en esta continuidad de la búsqueda en torno al nombre y a la imagen del Caribe, que son las imágenes del canibalismo.
estas imágenes del canibalismo que se aparecen ya desde los primeros textos colombinos, pero que van a irrumpir con una fuerza enorme, sobre todo a partir de los textos de Américo Vespucio, que él hace una descripción muy impresionante sobre esta presencia del caníbal en todas esas costas de la zona amazónica de Brasil, que recorrió durante sus trayectos. Como ustedes ven, estas imágenes son imágenes que podrán ustedes imaginar en el contexto del pensamiento europeo de la época, el impacto que debieron tener. Un impacto tremendo asociado a toda esta devoración, a toda esta metabolización del cuerpo humano como elemento fundamental. Es interesante que en algunos de los mapas, por ejemplo, en el mismo de Waldeck-Müller, aquí traigo un detalle del mapa de Waldeck-Müller que vimos de 1507, y hay una zona de ese mapa en la que se dice o en la que se señala tierra de caníbales. Es decir, la cartografía histórica, que como ya he referido, no menciona para nada el término Caribe como término geográfico o como definición de una zona o región del Nuevo Mundo conocido, menciona sin embargo la presencia de estos grupos humanos caníbales desde mapas ya como el de Waldeck-Müller o el de Ortelio Abraham. Un mapa, yo diría, sumamente interesante. Ortelio Abraham es otro de los grandes cartógrafos reales españoles, en este caso de principio del siglo XVII, y aquí, en el mapa que dedica fundamentalmente a las islas de las Antillas, aparece esta denominación que es Sinus Carebum. Sinus Carebum es un término utilizado desde la época de los romanos en algunos de sus mapas antiguos, que refiere sinus, quiere decir golfo, quiere decir aguas cerradas, es decir, no es un océano, no es, es un agua cerrada, puede ser un golfo, puede ser una zona de ensenada, algo así. Sinus Carebum. Carebum es el gentilicio de la palabra Caribe o Carebum, como también se conocía en lengua latina, quiere decir de los Caribes, es decir, está empleado en términos genitivos de la palabra Caribe. Por lo tanto, estamos hablando aquí en este mapa de un golfo o mar de los Caribes, es decir, de los Caribes, no del Caribe, con lo cual se confirma el hecho de que la palabra Caribe no aparece sino asociada en alguna cartografía histórica, como les estoy mostrando, a los caníbales, es decir, como un sinónimo de caníbal. Este mapa del propio Juan de la Cosa, ya sabemos, cosmógrafo real de Colón, aparece aquí, mar de caníbales. Y aquí aparece, en pequeño, no sé si podrán verlo mejor, islas de los caníbales. Es decir, estas islas, que fueron las pequeñas Antillas, se comenzaron a identificar en algunos planos antiguos del siglo XV y XVI como territorios de los caníbales. Es decir, no por casualidad, creo yo, la propia corona española declaró a estas islas como islas inútiles, así las llamó. Quizás por miedo a los propios caníbales que se supone habitaban en estos territorios, y las declaró islas inútiles, islas inservibles, y fue justo por ahí por donde comenzaría, ya veremos más adelante, el proceso paulatino de penetración de las otras metrópolis, sobre todo los ingleses, los holandeses, los franceses, que penetraron a América y al Caribe, esencialmente también por estos territorios declarados por España islas inútiles. Entonces la palabra caníbal, mírenla aquí, islas de los caníbales, es, digamos, la denominación al uso que aparece con alguna frecuencia en algunos planos antiguos, incluso este también de Juan de la Cosa, denomina estas islas, las pequeñas, las islas antillanas más pequeñas, como islas de los caníbales. Esto hizo pensar a algunos de los
cartógrafos y algunos de los que comenzaban a penetrar hacia la zona territorial, de cuál era el origen de estos pueblos, de dónde procedían, por la cercanía de su hábitat, sobre todo en las pequeñas Antillas, con la tierra continental. Así aparece también muy tempranamente en los mapas ya del siglo XVI, aparece la tierra caribana, es decir, el territorio de los caribes o caníbales, que todas son palabras sinónimas dentro de esta denominación temprana. Se sitúan y se especifica la ubicación de los caribas, canima, caribas, dentro de este plano, que no es otra cosa que la parte norte de América del Sur, de donde se considera proceden estos pueblos, que son pueblos migrantes y que debieron ir pues desplazándose hacia también los territorios insulares. De modo que así lo ubica, por ejemplo, Sebastián Münster, uno de los grandes cartógrafos del siglo XVI, en este mapa de la geografía universal. Mírenlos aquí, ubicados en la zona también llamada de Paria, la zona de los caníba o caníbales o caribas, que ocuparían esencialmente pues la zona norte de América del Sur y que quizás por esta misma razón se desplazaban con cierta facilidad y agilidad hacia las pequeñas islas, las islas menores de lo que hoy conocemos como las Antillas menores, ¿no? Las islas más pequeñas de las Antillas. Observen ya desde estos planos cómo se representan estas imágenes, ¿verdad? Es decir, estos devoradores de carne humana, estos salvajes, bárbaros, que procedían, y ya sabemos que el canibalismo existió, pero que efectivamente tenía un carácter no tal como lo representan ni lo refieren algunos de los cronistas, sino que tenía un carácter esencialmente ritual para muchos de estos pueblos. Este emplazamiento de los caribes, caníbas o caribas, en la zona norte de América del Sur, tuvo otras consecuencias importantes en los procesos, digamos, fundacionales de los imaginarios americanos, de los mitos fundadores de la América, desde esta perspectiva de penetración al territorio desde el Caribe hacia el interior. Y es, por ejemplo, en torno a la búsqueda del dorado. El Caribe fue el espacio por excelencia para las expediciones que salieron a la búsqueda del dorado. Esa tierra que prometía ser una tierra de oro, una tierra en la cual, pues, según lo describían algunos de los cronistas, incluso el propio Sir Walter Raleigh, que dijo haber encontrado el dorado, dijo allí todo es de oro, las casas son de oro, con techos de oro, absolutamente todo de oro. Y empezaban a buscarlo penetrando por la zona norte de América del Sur y dirigiéndose por diferentes zonas, como ustedes ven en estas trayectorias, ¿no?, de búsqueda, y iba quedando esa tierra incógnita, como ustedes ven, el extremo de la zona de la desembocadura del Orinoco, el extremo de América del Sur, iba quedando como esa tierra ignota, esa tierra desconocida, ese espacio difícil de penetrar, porque difícil era la zona básicamente de la Amazonía. Cuando ustedes aprecian alguno de estos mapas, se dan cuenta que ya desde 1587 se denominaba esa región amazónica de la desembocadura del Orinoco, esa región que ya Münster había ubicado allí a los caníbales, ¿verdad?, como Aurea Regio, región de oro, es decir, una región dorada, donde se suponía estaba el dorado. Cuando Sir Walter Raleigh, ya hacia el siglo XVII, comienza a la búsqueda, dirigido por la corona española, inglesa, a la búsqueda del dorado, se fue justamente a esta zona, a esa zona incógnita, a esa tierra desconocida, a esa tierra de caníbales, según se apreciaba en los mapas. Y dijo ahí haber encontrado Manoa o la ciudad dorada, justo al lado del lago Parima, en esta tierra de Paria, donde también apreciaba esa denominación en los mapas antiguos. Así la pintó, así la describió.
dijo haber encontrado en ese lago Parime la ciudad de Manoa el Dorado, y por sus descripciones, la gráfica de la época representó esa ciudad totalmente de oro en la cual dijo haber encontrado el Dorado. Ya sabemos que el Dorado no estaba allí, que el Dorado estaba oculto en la laguna de Guatavita, en la zona de Colombia, que no era otra cosa que un acto ceremonial que se hacía allí de rendir tributo a los dioses del lago, a las imágenes de la naturaleza, y se les obsequiaban oro y piedras preciosas y otros elementos de valor. Pero Sir Walter Raleigh, y así quedó para la historia, centró la base, digamos, de ese mundo del imperio del Dorado justo en el territorio de la Guyana. Y así lo publicó en su libro de 1595. Ese territorio de las Guyanas quedó entonces marcado, si ustedes quieren, por esa presencia de un Dorado que no aparecía, que no se sabía dónde estaba, porque, como ya dije, en realidad es en la laguna de Guatavita donde se han encontrado estos elementos fabulosos de oro que formaron parte de toda la cultura muisca, donde se suponía que este cacique lleno de oro se introducía, polvoreado todo de oro, en las aguas de esta laguna. Así lo representó el propio Teodoro de Brie en sus imágenes. Y por supuesto el Dorado entró así como un mito primitivo en el cual se empolvaban el cuerpo con fina arena de oro para bañarse en el lago sagrado. Es una leyenda geográfica, el lago Parima, Manoa, la que dijo Sir Walter Raleigh, que era la ciudad dorada. Y esto permaneció en el imaginario europeo, tanto permaneció que Voltaire, en el siglo XVIII prácticamente ya, dijo en su texto que cerca de un lugar llamado Parima, cuyas arenas eran de oro, había una ciudad donde los techos eran también de oro. Es decir, todo esto está permaneciendo, y tanto ha permanecido que si ustedes miran el mapa de América del Sur, por ejemplo, donde único están los cinco imperios que se dividieron América, uno contiguo al otro, en una vecindad complejísima hasta hoy, es en las Guyanas. Es en la zona de las Guyanas. Venezuela, territorio hispano. Guyana inglesa, territorio inglés. Guyana holandesa, territorio holandés. Guyana francesa, territorio francés. Y Brasil, territorio portugués. Suelo decir es que la geopolítica en la región también estuvo marcada por estos mitos fundadores. Y quién sabe si algún día aparece el Dorado, pues todo el mundo cogerá un pedazo, porque allí estarán así como en cuña todos los imperios que dominaron América. Y es la única región del mundo donde cinco potencias diferentes conviven en una cercanía compleja hasta nuestros días, bien que ya algunos de esos territorios son independientes. ¿Por qué? Porque dice Rojas Mix que América es imaginaria en un doble sentido, porque es la historia de la imagen por una parte, y porque es más imaginaria que real. Y todas estas combinaciones de la ficción y la realidad se fueron mezclando para construir también espacios geopolíticos, espacios que hasta nuestros días hoy adquieren una simbología específica, ¿no?, en los imaginarios tanto europeos como regionales. Entonces, ¿cómo establecer en esa genealogía de la denominación del Caribe la relación entre Caribe y caníbal? ¿De dónde parte y cómo se establecen las bases de esta relación desde la propia etimología, ¿no?, de estas palabras? Decía Colón en su propio diario: había gente que tenía un solo ojo y otros que se llamaban caníbales. Dice el 23 de noviembre, él ha llegado el 12 de octubre, un mes después ya está hablando de los caníbales, como gente a quienes le mostraban gran miedo los habitantes de las islas. Entonces, dice Colón, que la gente que hasta hoy he hallado tiene grandísimo temor de los caníma o caníba, como también los llama. Y precisa,
Decían que no tenían sino un ojo y la cara de perro. Es decir, en el caníbal, se van a concentrar todo ese imaginario asociado a un bestiario de figuras también desconocidas que Colón nunca vio. Decían que tenían un solo ojo y cara de perro, pero además, dice él, sentía que debían de ser la gente del gran Kan. La palabra Kan, asociada al caníbal, al canima, le inspiró al almirante la idea de que esas figuras despreciadas por los habitantes de las islas, en este caso antillanas, debían o podían ser del señorío del gran Kan. Es decir, el prefijo Kan, asociado a caníbal, a canima, a caníbal, lo interpretó Colón como una confirmación de su propia utopía. Estas son la gente del gran Kan. Y así la palabra Kan, el prefijo utilizado en la palabra o en la semiología de caníbal y canima y caníbal, todo esto ya está contenido en el segundo viaje de Colón, en su diario. Estas son palabras que extraigo de su diario. Es decir, surge toda una imaginería en la cual los hombres y la naturaleza no se dejan de transvestir en las formas más insólitas y caprichosas, y en definitiva, en el Nuevo Mundo se van a dar cita todos esos mitos, todo eso que Europa creyó, imaginó, pensó, representó en sus imaginarios durante estos siglos, se va a trasladar al contexto americano, y América va a ser, en este caso el Caribe sobre todo, un reservorio de estos seres monstruosos asociados, como pueden ustedes apreciar desde sus propios documentos cartográficos, a esas visiones que el europeo tiene y que están centradas ya en la base de su imaginario. Así aparecen en estos mapas y documentos todas estas figuras en los propios textos de Sir Walter Raleigh, figuras de hombres con el torso como cabeza y por supuesto la imagen de los caníbales. Estos caníbales, como ustedes ven, no son figuras cualquiera, ¿eh? Estos son unos caníbales muy bien preparados, vienen su aparato, en fin, toda una asociación a la idea de esta manera de devorar la carne humana, y así aparecen en los mapas. Ojo, atención, ahí están, y crean toda una referencia que ya en los propios textos que había mencionado de Américo Vespucho aparecen estas ilustraciones en los textos de Vespucho. Estas son imágenes de los textos de Vespucho, es decir, las imágenes que acompañaban gráficamente estas descripciones que se están haciendo en la época, y donde el canibalismo y toda esta relación con el mundo caníbal es un elemento esencial. En este mismo contexto aparecen tres textos fundamentales dentro del contexto de la visión que Europa está construyendo sobre América. Y esos textos son la Utopía de Tomás Moro, en 1516, de los caníbales, los ensayos de Michel de Montaigne, en 1580, y La Tempestad de Shakespeare, de William Shakespeare, representada por primera vez en 1611. De una manera u otra, todos estos textos que menciono están asociados a esta formación de un imaginario sobre América, sobre el canibalismo y sobre la visión que de estas cosas se están construyendo en el pensamiento europeo. La Utopía de Tomás Moro, pues, es un ejercicio europeo sobre América, donde Europa es lo activo, América es lo pasivo, América está reducida a la naturaleza, deshistorizada, inventada. América es el soporte o el estribo para la liberación europea, ha escrito Ceruti en sus textos sobre la utopía, y como él dice, lo que hace es geografizar, y América es el topo de la utopía. ¿Por qué el topo de la utopía? Porque su utopía nace de un territorio construido en América, y que es una visión idealizada de una realidad que no existe en la América misma.
En el texto particularmente de Utopía, es muy importante ver cómo se construye un territorio del discurso sobre América. Y los tres textos que he mencionado, ninguno, ni Tomás Moro, ni Montaigne, ni por supuesto William Shakespeare, estuvieron en América. Hay una noción de lo que me cuentan de lo que llega de América. Esa visión de lo que se cuenta, yo diría que está maravillosamente trabajada en El Camino de Santiago, de Alejo Carpentier, en esa figura del indiano que va y vuelve, y en esas historias que se repiten y que articulan una relación absolutamente ficcional desde la narrativa, desde la leyenda, en relación con América. Y dice Horacio Ceruti, lo que construye Utopía es una costra sobre América, que habrá que eliminar, que habrá que poco a poco, en el contexto del pensamiento latinoamericano, pues desentrañar el origen de lo que cubrió esa costra en el sentido de la visión del otro. Por su parte, Montaigne, en este texto, en este ensayo, presenta todo un análisis en torno a la desnaturalización de los sujetos americanos y del propio territorio. Habla allí del buen salvaje, de la barbarie, del canibalismo. Habla de la dulce libertad, dice él, de las primeras leyes de la naturaleza, pero se cuestiona profundamente esta noción de bárbaro con la que se denomina al otro americano. ¿Y por qué lo hace? Porque justamente se plantea, y lo dice textualmente así, dice, casi siempre entendemos como bárbaro lo que nos resulta desconocido, y no miramos cuánto barbarismo hay en la propia Europa, es decir, cuánto estamos haciendo nosotros de acciones bárbaras, en un momento donde además se justifican esas acciones bárbaras de destrucción del hombre mismo a través de la religión, decía él, como un acto de supremacía sobre texto de un barbarismo, se preguntaba Montaigne. Este es un texto fundamental. Y finalmente, mencionar la importancia de La Tempestad de Shakespeare. Antes quería mencionar un texto clave como es el de Fernando Ortiz, El huracán, su mitología y sus símbolos, porque justamente llama la atención este texto sobre uno de los impactos climatológicos más importantes que viven las islas, y ese impacto climatológico es justamente el del ciclón, el del huracán. Todo este libro, que son más de 500 páginas, está dedicado a estudiar el huracán, su simbología. Como palabra, etimológicamente, es una palabra arhuaca, una palabra de los indígenas de las islas, que identificaron muy tempranamente lo que este acto climatológico tenía como efectos impactantes, dañinos. Lo representaron de tal manera que hasta hoy todos los institutos de meteorología ahí en la zona insular del Caribe utilizan ese símbolo para identificar el movimiento de los huracanes, que tienen una particularidad, que se mueven en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y entonces esta figura creada por los taínos es una figura altamente sintética, con dos brazos, es un cuerpo redondo que se mueve en circular, como efectivamente hace el huracán, y con sus brazos uno avanza en un sentido, otro en otro, y se va moviendo siempre en la dimensión opuesta a las manillas del reloj. Toda la fuerza y la simbología del huracán está en este texto de Fernando Ortiz, que les recomiendo leer, y que George Laming de alguna manera retoma cuando en Los placeres del exilio comprende perfectamente el significado de lo que Caliban entroniza como imagen y como simbología dentro del pensamiento insular. Recuerden que La Tempestad, desde su propio nombre, está aludiendo a ese acontecimiento climático que ha producido un naufragio. Ha producido un naufragio, y como casi siempre ocurre, es una isla la que logra pues salvar del naufragio a estos navegantes. Las islas tienen eso, es decir, son espacios donde puede encontrarse la salvación para cualquier navegante, ¿no?
y eso aparece así ya en La Tempestad, donde la isla es la gran protagonista de esta imagen. Lo que ocurre allí es que Próspero, y los nombres son muy simbólicos, ¿verdad? Próspero es, como su nombre lo indica, es el mundo occidental, llega a Italia, es un duque italiano, y viene además con su hija, han naufragado, vienen de un conflicto con su hermano, un conflicto de poder en Italia, y llega a esta isla, y en la isla encuentra un habitante que es Caliban. Caliban, que no es otra cosa que el anagrama de caníbal, es decir, un juego de palabras donde lo que habita en ese territorio insular es un aparente devorador de carne humana, pero que no es como tal un devorador de carne humana porque es su anagrama, es decir, simbólicamente es otra cosa. Es un hombre monstruoso, y aquí aparece otra imagen asociada a esa noción del incivilizado, del bárbaro, que es la deformación. La deformación del cuerpo, que presupone una deformación de la mente, una incapacidad para, digamos, avanzar en el sentido que el progreso y la modernidad plantean. Próspero y Caliban son la contraparte, o son las dos caras de esa contradicción moderna de la que hemos hablado desde el momento inicial de esta clase, y que justamente Shakespeare se lo plantea en esa dimensión. Y donde hay conflictos que tienen que ver con el propio origen de cada uno y sobre todo con sus relaciones con el espacio natural. Ambos poseen el acto mágico, dominan la magia. Los dos ejercen esa magia, pero son magias que no se complementan, son magias diferentes. La magia de Próspero es una magia estudiada, es la magia que viene de toda la tradición, digamos, calibanística, de todo el empleo de esos medios, ¿verdad?, desde Europa, pero la magia de Caliban es una magia natural que le llega justamente de la tradición que su madre Sícorax le trasladó. Una mujer, una figura femenina importante dentro de la obra que después Camau Bradway retomará en su literatura y que es, digamos, el ancestro original de origen, además, africano, porque en la obra se dice que esa mujer es de origen africano y que es dueña de todo este mundo de los misterios que proceden de origen africano. ¿Qué hace George Lamming en Los placeres del exilio? Invertir este código, cambiar el paradigma y restituirle a Caliban toda la imagen devaluada que Próspero colocó y Shakespeare relató en La Tempestad de 1611. Por lo tanto, es una reivindicación antihegemónica del papel de la figura del caníbal interpretado en su anagrama como un atributo, un valor simbólico que por supuesto se opone a la visión del buen salvaje, a la visión también desarrollada en muchos de los elementos literarios y muy estudiada esta figura por José Juan Arrón, sobre todo, donde el no europeo aparece como un otro genérico y como una figura marginal dentro del contexto de toda esta impactante imagen que se construye con La Tempestad, que es una referencia imprescindible para comprender ese modo, digamos, irreverente en que la figura construida por el pensamiento colonial europeo reinvierte el sistema de valores y se construyen así los viceversas. No hay manera de entender el efecto antihegemónico y anticolonial sin los viceversas, sin la manera de asumir al otro para devolver con él ese acto, y no por gusto, ¿verdad? El movimiento antropofágico de Brasil asumió justamente la antropofagia, el caníbal, como la figura central de la construcción de sus nociones mismas de modernidad y anticolonialidad. Todo esto está profundamente ligado a esta relación caribe-caníbal. Y, por ejemplo, George Lamming en su texto se refiere al Caliban
y a la figura de Caliban como un negro. Y dice, Caliban vino en un barco negrero. Caliban es Toussaint Louverture. Caliban es la expresión de la independencia de América. Y encuentra otro punto sumamente interesante. ¿Por qué? Porque Caliban es un indígena en la obra de Shakespeare. Sin embargo, al incorporarle George Lamming, un hombre negro, un hombre de las Antillas inglesas, un hombre que se ha formado en Inglaterra, que domina la lengua inglesa y conoce y puede leer los intríngulis de toda la tempestad del propio William Shakespeare, él mismo dice, ahí está la alianza necesaria entre indígenas y negros en nuestro continente americano. Caliban es un signo que puede justamente interconectar dos mundos imprescindibles de relacionarse en el mundo americano, que son el mundo indígena y el mundo negro, porque en Caliban están en simultaneidad los símbolos que le atribuyen haber nacido en esa isla, pero tener a su vez una ascendencia de origen africano, porque su madre Sycorax es de origen africano. Y hay una comunión de valores simbólicos para George Lamming, expresados en este libro, en la figura del Caliban desde esta perspectiva. Por supuesto que ese carácter deformado del otro, esa visión que transmite esta devaluación del otro desde el texto de Shakespeare, pues está en toda la pintura, sobre todo inglesa, de los siglos XVII, XVIII, esa visión del caníbal, del Caliban, no ya como el devorador de carne humana, sino como el monstruoso, incompleto, deforme, incapaz, lo cual generó una visión otra, como ustedes pueden comprender, de todo esto, un hombre capaz de aprender todo lo que Próspero le ha enseñado, su lengua, sus avances tecnológicos en el uso de los medios, de las herramientas, pero que sin embargo hay un momento en que Próspero dice, podemos seguir enseñándole, ya él no va a aprender más. Es decir, una limitación en su propia condición de ser deforme, de ser incompleto. Igualmente se pone en drama ante la posibilidad de una procreación con Miranda, su hija. ¿Qué nacerá de ahí? ¿Qué proceso de deformación se puede producir en la continuación de esa especie? Y miren la imagen con la que Caliban está siendo representado en el universo de la pintura europea. Por lo tanto, todos estos factores que he mencionado están interviniendo en la construcción de una territorialización del Caribe. Número uno, el Caribe no fue nombrado como territorio ni como espacio geográfico en la cartografía histórica. Las alusiones al Caribe vienen por relación fundamentalmente etimológica con los términos caníbal y Caliban desde la perspectiva simbólica del texto shakespeariano. Hay una relectura contemporánea, sobre todo hecha por George Lamming, de la simbología genealógica de esta denominación. Quiere decir, el Caribe no fue nombrado. El Caribe es una comunidad humana en la región que extendió su denominación desde el miedo, desde el temor que generó su propia capacidad devoradora de seres humanos para denominar esta región. Quiere decir, el Caribe no fue nombrado. Es una denominación moderna, es una denominación contemporánea, es una territorialización que nace de un proceso intelectual en el Caribe, de una intencionalidad de sus islas de integrarse a un espacio mayor, de reconocer como origen al devaluado, al desconocido. Hay una denominación y una territorialización que tiene una base antihegemónica de puesta en valor de lo que aquello a lo que temió el conquistador y que de hecho
sobre todo en la figura y en la obra de George Lamy, se revalúa como la capacidad de reinsertarse en el mundo desde el momento en punto en que Caliban le dice a Próspero: y ahora te condeno con la lengua que tú me enseñaste. Es decir, se construye el viceversa, se construye la capacidad de una región, la primera conquistada, donde se encuentran los nombres esenciales de los primeros héroes americanos, de los que no se habla, y no se dice que Atuey fue quemado en la hoguera en 1503, y es el primer quemado en América por ir contra las ideas impuestas por los españoles. Es el primer héroe americano, se llama Atuey. Y cuando ya en el momento de quemarse en la hoguera se acerca el sacerdote y le dice: ¿quieres ir al cielo? La respuesta, esto lo cuenta Bartolomé de las Casas en su Historia de las Indias, Atuey le responde: ¿y ustedes van? Y él le dice: claro, entonces yo no voy, quémeme, yo no voy. Es un acto calibanesco el de Atuey, es una manera de reinsertar su yo de sujeto desplazado, devaluado, dentro del contexto de un poder hegemónico que se presenta como dominante y dominador en todas las escalas, incluida la del espíritu, no solamente la del poder físico y material. Entonces nos damos cuenta que territorializar el Caribe es un acto moderno, contemporáneo, responde a una voluntad colectiva, tiene un carácter esencialmente intelectual, y es la capacidad de una región para expresarse desde el espacio de los desplazados, de los marginalizados, de los oprimidos. Decir Caribe es decir, de alguna manera simbólica, Caliban, caníbal, y esta asociación de relaciones que evidentemente se opone a la dimensión hegemónica con la cual se fundó. Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. ¿Se entiende? Sí. Bueno, yo aprovechando, ¿existe algún otro término para nombrar esa región por parte de los boricuas o los taínos? No. ¿No? Por ejemplo, ¿existe la Chayala o no. Sachilán? No, no hay una denominación conocida. En primer lugar, porque el propio fraccionamiento insular no daba cuenta de que esto era una región. Estamos en la etapa de las islas comunidad. Las islas fueron nombradas ellas mismas por los indígenas y renombradas después por los españoles, pero no había una noción de integración mayor. Las primeras denominaciones importantes que ya comienzan a aparecer en el siglo XIX son la de las Antillas, es decir, territorios insulares que se integran dentro de esta noción antillana. Y por ejemplo, el término Antilla es muy frecuente encontrarlo en el siglo XIX y sobre todo en la obra de José Martí, que está hablando. Martí jamás menciona el Caribe. La palabra Caribe no existe en la obra de José Martí. Caribe son los pueblos Caribe que todavía existían en ese momento y que él localiza en sus trayectorias, sobre todo por las zonas continentales de Centroamérica, porque se desplazaban también por allí. Pero siempre la denominación Caribe está asociada etimológicamente a los pueblos devoradores de carne humana que habitaban en diferentes zonas de la región, o está asociada a un componente de valor etnohistórico, es decir, comunidades que adquirían esta denominación, pero nunca a una geografía, nunca a una región. Entonces, ¿cómo territorializar un espacio que nunca fue delimitado ni definido? Incluso, por ejemplo, una vez que ya yo había revisado toda esa cartografía histórica, dije: no, el problema aquí es que yo tengo que irme a los diccionarios geográficos. Tengo que irme a los diccionarios geográficos porque obviamente ya esto es una definición poco posterior y más asumida, ¿no?, desde una racionalidad elaborada a nivel de los diccionarios. Y les voy a leer nada más la definición que aparece en el diccionario geográfico de 1966, el diccionario de americanismos, perdón, no, en el diccionario geográfico histórico de las Indias Occidentales, publicado en Madrid en 1967, y dice lo siguiente:
llámese en etnografía americana caníbal, dice Caribe, dos puntos, llámase en etnografía americana caníbal a individuos pertenecientes a cualquiera de las parcialidades de la nación Caribe, de la nación Caribe, entendiéndola como un grupo humano, como un grupo, familia lingüística antropófaga, persona cruel, inhumana, 1967, estoy leyendo, bestial, nación bárbara de indios feroces, comedores de carne humana que habitaban en una provincia llamada Caribana. En nombre de Caribe, no solo se da a estos y a los de las Antillas, sino a todos los demás bárbaros que comen carne humana. Es decir, constantemente, aún en diccionarios muy recientes de los años 60, 70, sigue permeada totalmente la definición Caribe de una visión etnográfica, es decir, no de una región, de una definición de esa región. Es un ejercicio de territorialización lo que hay que hacer. Para ese ejercicio de territorialización, por supuesto, existen varios caminos. Entender en primer lugar que el espacio Caribe, justamente porque no fue definido desde la cartografía histórica, porque su denominación está asociada a un grupo humano que se sigue todavía hoy considerando con las características que acabo de leer, entender el espacio Caribe como una categoría de valor histórico y de valor cultural, quiere decir, es una construcción, y al ser una construcción está marcada por dos aspectos fundamentales, que son las nociones de espacio y de tiempo. No hay manera de definir esa categoría de valor histórico-cultural, ya lo decía al principio, el tiempo es esencial para definir la cultura. Por ejemplo, decía Antonio Benítez Rojo, se acostumbra a definir el Caribe en términos de su resistencia a las distintas metodologías imaginadas para su investigación. Y es que con una sola no resolvemos el problema. Esto, territorializar un espacio entendido como categoría histórico-cultural, es un proceder de carácter multidisciplinario, interdisciplinario. Y por eso, obviamente, es todavía un tema y sigue siendo. ¿Por qué? Porque el espacio Caribe se puede territorializar desde la geografía física, se puede territorializar desde la insularidad, se puede territorializar desde una perspectiva etnolingüística, etnohistórica, geopolítica o geocultural, que por supuesto es la que más me interesa. Pero no quiero decir con esto que ninguna de las otras sea válida. Por ejemplo, cuando usted habla del Caribe físico, usted está hablando de un ecosistema geográfico. Usted está hablando efectivamente de una territorialidad que se extiende más allá de las islas, que incluye todas las zonas marítimas y que incluye además todas las zonas costeras continentales que rodean el mar Caribe y que tienen tonalidades climáticas similares, en una biodiversidad con características relativamente similares. Es decir, hay una geofísica de esa territorialidad que le permite a usted hablar de una cuenca del Caribe y hablar de la cuenca en esa territorialidad que no solamente incluye las islas, sino que incluye también a todas las zonas costeras continentales que tienen características ecológicas relativamente comunes. Es decir, un ecosistema con una unidad y diversidad geográfica, con una, características similares, aunque diferentes en las islas. ¿Por qué? Porque el origen geológico de las islas es diferente. Hay islas de origen coralino, hay islas de origen volcánico, hay islas que son el resultado de erupciones volcánicas submarinas, como es el caso de Aruba y Curazao. Y allí la aridez es impresionante. No tiene nada que ver con una isla como Cuba o como Haití, que son islas coralinas, islas que emergieron con una vegetación impresionante, o islas volcánicas. Pero todo esto impacta el pensamiento en el Caribe, impacta la literatura. ¿Cómo pensar la obra de Walcott al margen de su isla volcánica de Santa Lucía? ¿Cómo pensar la literatura del propio M.C. sin pensar en el origen volcánico de la isla de Guadalupe y de Martinica? Entonces, nos damos cuenta de que hay un ecosistema en el cual, a su vez, hay variantes por la diversidad del origen
ecológico de estos territorios. El Caribe insular es una región en sí misma dentro de la región. Son las Antillas mayores, las Antillas menores. Por ejemplo, yo prácticamente todo mi trabajo lo he dedicado al Caribe insular, y así está en todos mis libros. Caribe insular, Caribe insular, quiere decir, no entro en la totalidad del territorio, me limito a la antillanidad, y eso es válido desde el punto de vista, digamos, de la territorialización del espacio. ¿Por qué? Porque efectivamente el Caribe es un archipiélago de múltiples archipiélagos, conjuntos discontinuos, se pregunta Benítez Rojo, y la insularidad y la antillanidad van directamente de la mano. No hay manera de pensar la obra, por ejemplo, de Nicolás Guillén al margen de la antillanidad, o la propia obra de Guisán como esa dimensión archipiélago de islas que se repiten, según las palabras de Benítez Rojo, dentro de esa insularidad. Por lo tanto, hay también un Caribe etnolingüístico y es absolutamente válido. Usted puede estudiar solamente la literatura de habla inglesa en el Caribe o de habla francesa. ¿Por qué? Porque una diversidad de orígenes metropolitanos hizo al Caribe múltiple en sus lenguas, en sus culturas, en sus religiones, y por lo tanto su complejidad permite territorializar la región de acuerdo a los orígenes lingüísticos, sobre todo de los colonizadores. ¿Ah? Que el inglés que se habla en Barbados es el mismo que se habla en Inglaterra, no, ni la literatura lo revela así tampoco. Por lo tanto, ese valor etnolingüístico adquirirá particularidades dentro de la región y dentro de todo este universo fragmentado sobre los fragmentos archipiélicos geográficos. Es una división dentro de la división que multiplicó, sin duda alguna, las complejidades para territorializar la región. Pero hay un Caribe etnohistórico, porque desde el punto de vista etnohistórico, la presencia africana es un elemento clave en toda esta región. Dice Nancy Morejón, y con mucha razón, en uno de sus libros, de sus textos más hermosos, que se llama América, la invisible, o sea, Afroamérica, la invisible, se encuentra en su colección de textos sobre América y el Caribe en general, que se llama Poética de los Altares. Y allí dice ella, Afroamérica no es el Caribe, pero el corazón de Afroamérica está en el Caribe. Afroamérica se extiende hacia América del Norte, Afroamérica se extiende hacia Brasil, Afroamérica está en México, Afroamérica no tiene fronteras, no hay manera de delimitar una territorialidad de Afroamérica en el continente. ¿Por qué? Porque está dispersa, pero dentro de esa dispersión, dice ella, el Caribe es el corazón de Afroamérica. Y ese corazón de Afroamérica es esencial para comprender la dimensión etnohistórica. Quiere decir que las poblaciones y la presencia africana en Jamaica es idéntica a la de Cuba, no. Porque no hay negros en Cuba, no. Porque la composición histórica de esas poblaciones no fue la misma. Y por lo tanto, las plantaciones en los territorios ingleses no se establecieron del mismo modo que en los territorios hispanos. Los niveles de mestizaje de la población no fueron los mismos. Y por esa razón Puerto Rico, por ejemplo, es quizás el territorio de todas las Antillas con menor índice de mestizaje. ¿Por qué? Porque no hubo prácticamente desarrollo de plantaciones. Porque fue el primer país hispano de las Antillas en abolir la esclavitud. Ya no hacía falta. No había grandes plantaciones en Puerto Rico y los objetivos con Puerto Rico iban por otro camino, eran más estratégicos que económicos. Por lo tanto, ese es el Caribe etnohistórico, el de una presencia africana que se expresa también en los marcos de una gran diversidad. Pero hay un Caribe geopolítico, que es el Caribe de la CEPAL, que es el Caribe de la Asociación de Estados del Caribe. Si alguien me pregunta si México es Caribe, yo digo no. Sin embargo, México forma parte de la Asociación de Estados del Caribe.
Quiere decir, Pierre Charles decía, mi obra no solo abarca las islas, sino también todos aquellos espacios marítimos y continentales que integran el perímetro geopolítico del Caribe. Entonces, si nosotros estamos estudiando la cuenca del Caribe, no quiere decir que todo Colombia sea Caribe. No quiere decir que Bogotá es Caribe. Quiere decir que usted va a ir a buscar los elementos culturales que están en las zonas costeras de Colombia que tienen que ver con una cultura y un tiempo cultural Caribe. Pero Bogotá no es Caribe, como la Ciudad de México tampoco es Caribe. ¿Quiere decir que porque haya negro es Caribe? No, no, si no se está expresando la temporalidad cultural que esa cultura de origen africano le impone a la región o la caracteriza. ¿Quiere decir entonces que hay un Caribe geopolítico? Por ejemplo, el que se define para todas las instituciones políticas y culturales de las cuales, por ejemplo, México forma parte de todas ellas. Y complejiza extraordinariamente la cuestión. Por supuesto, hay un Caribe geocultural. Ese Caribe geocultural es un Caribe cambiante, un Caribe que define su espacio, tal como lo plantea la geografía humana, en función del tiempo histórico. Un Caribe que se va a extender y se va a constreñir, un espacio en dilación y expansión, un espacio con una dinámica definida justamente porque el territorio tiene que ver con el tiempo de la cultura y lo definen esos tiempos de la cultura. Por ejemplo, la geografía humana concibe a la geografía de un modo, dice, estático. Es lamentable imaginar que la geografía es una. Eso no tiene nada que ver con la realidad del pensamiento contemporáneo, sin interrogarse si su corporeidad se ha mantenido siempre incólume, si ha variado con el paso del tiempo. Eso es inadmisible, pensar que la geografía es una y la misma todo el tiempo. Todas las disciplinas científicas soportan pulsaciones, dado que sus estructuras y contenidos han sido generados por y para la sociedad. Por lo tanto, pensar el Caribe desde una perspectiva geocultural implica comprender que, voy al otro, no basta que los hechos de la geografía existan. Esa geografía está ahí. Si asumimos la dimensión mayor, que es la dimensión de cuenca, ella nos permite desplazarnos en su interior en búsqueda de conexiones, de relaciones, de trayectos culturales, de mallas culturales, de nudos, de enlaces que van a ir generando para estudiar el Caribe en un proceso histórico y cultural, esos diferentes momentos. Hay que adquirir conciencia de esa realidad para poderla convertir en razón de una identidad. Hay que ir engarzando los tiempos de la historia. ¿Cómo se definen esos espacios y cómo se interconectan? En primer lugar, porque los desenvolvimientos espaciales son expresión de las relaciones sociales. Se establecen por los seres humanos en el ámbito cultural, social, político y o económico. Presupone un concepto interdisciplinario con un enfoque de investigación que provenga de diversas ciencias que puede interpretar, comprender que las relaciones sociales están vinculadas a las dimensiones espaciales y que hay prácticas sociales y sentidos simbólicos que los seres humanos desarrollan en la sociedad en una íntima relación con los espacios geográficos, con los espacios físicos y con la naturaleza. Por lo tanto, digamos que esa dimensión Caribe, en su acepción geográfica física más amplia, que es la de cuenca, puede tener círculos de parentesco, como ustedes ven aquí, según dice Rafael Limia, diferentes. Por ejemplo, él dice y habla de los territorios con una experiencia histórica reforzada por una misma potencia. Ahí hay un núcleo inicial. Si decimos los territorios francófonos del Caribe, ahí nos entra, por ejemplo, Haití, Martinica, Guadalupe,
la Guyana Francesa, ¿cuál más? La mitad de San Martín, la mitad de San Martín, acuérdense, está compartida con Holanda. Ahí hay un núcleo que podemos decir perfectamente Caribe francófono, ¿verdad? Porque hay un factor etnolingüístico que está integrando. Ahora pregunto, ¿las experiencias históricas de Haití son las mismas de Martinica o de Guadalupe? No. Por lo tanto, fíjense cómo son, aún dentro de un núcleo coherente, vamos a decir, las experiencias históricas serán decisivas. Pero aún cuando la experiencia histórica de Haití es diferente, Haití sigue siendo parte del Caribe francófono. Bien que sea también creolófono, como todos los territorios franceses, que son también creolófonos. Pero son, ¿por qué es creolófono? Por razones históricas. La historicidad de la cultura y los tiempos de la cultura son los que definen su colocación dentro del territorio espacial de la geografía, no de otra manera, cuando lo estamos viendo desde esta dimensión geocultural. Dice él, hay una segunda línea importante en estos aros que él menciona, que son los territorios insulares, las Antillas. Las Antillas son un mundo de referencia. Ah, quiere decir, dentro de las Antillas ya sabemos que hay igualmente diferencias. ¿Que a qué responden? ¿A la geografía? No únicamente. Responden a factores del tiempo histórico. El tiempo histórico entonces viene a ser la categoría esencial que define los espacios dentro de una geocultura o una dimensión humana de la geografía. Después dice los márgenes de identidad más borrosos que se encuentran en Centroamérica y en Suramérica. Quiere decir Suramérica, su totalidad, Argentina, tiene que ver con esto que estoy describiendo, tiene que ver, pero por caminos, por trayectorias, por mallas culturales e históricas, no porque Argentina sea Caribe. A nadie se le ocurre pensar que México, como he dicho ahorita, es Caribe, la Ciudad de México. ¿Y cuántas cosas no hay que decir históricamente y culturalmente hablando entre México y el Caribe? La Ciudad de México y el Caribe. Por lo tanto, son los tiempos de la historia los que nos interesan. Y por esa razón, quizás Martí, que lo entendió muy bien, comprendió que nuestra América era un territorio. Un territorio que efectivamente define y que por primera vez incorpora las islas como parte de esa dimensión territorial. Si decimos Latinoamérica, ¿hay exclusión de parte de las islas del Caribe? ¿Pregunto? ¿Sí? ¿Por qué? A ver. Por la lengua, ¿no? Latinoamérica. ¿Queda fuera todo el que habla inglés? ¿Todo el que habla neerlandés? ¿Todo el que habla danés? Quedó fuera del concepto de Latinoamérica. Si decimos Hispanoamérica, ¿entra el Caribe? En parte, porque solo una parte habla español. Si decimos Afroamérica, ¿entra el Caribe? Entra, pero entonces no entra toda Latinoamérica. Entonces nos encontramos atrapados en las denominaciones, entre otras cosas porque ninguna de esas denominaciones las hemos creado nosotros mismos. El nombre de América ya saben cómo surgió, y el de Latinoamérica no surgió ni en América, surgió en Europa, en el siglo XIX. Estamos todavía en este conflicto de las denominaciones. Y sin embargo Martí dijo, desde el río Bravo a Magallanes, sentado en el lomo del cóndor, regó el gran semí es la gran potencia, la gran energía de los pueblos taínos de las Antillas, por las naciones románticas del continente y por las islas dolorosas del mar, la semilla de la América Nueva. ¿Qué es nuestra América? Un territorio que va desde el río Bravo hasta la Patagonia, incluidas las dolorosas islas del mar. Por primera vez quedaba en una denominación anclada a las islas a una territorialidad mucho mayor. Por lo tanto, el tiempo en el Caribe es una clave histórica, es una clave cultural,
es fundamental para territorializar este espacio que no fue definido por la cartografía histórica, que su denominación viene de pueblos que habitaban parte de esta región y que hicieron trascender el miedo en los colonizadores a partir de lo que entonces se consideró un elemento esencial, que fue su propio canibalismo. La palabra Caribe es una denominación que requiere de un instrumental teórico y metodológico para su definición como espacio geográfico y como objeto de estudio, y que presupone comprender desde una perspectiva crítica estos antecedentes históricos fundamentales que se gestaron en el proceso de la modernidad-colonialidad, porque conlleva en sí mismo como denominación un dato antihegemónico, un dato de revelación de las contradicciones propias de esa contradicción inicial entre modernidad y colonialidad. Hasta aquí mi intervención. Les dejo la palabra, preguntas o comentarios. Yo sí tengo una. Por favor. Justo ahorita hacía la pregunta de si el Caribe formaría parte de América Latina. Uh-huh. Hablando específicamente de Puerto Rico, ¿usted qué consideraría? Que es latinoamericana y que además tiene el heroísmo que no tenemos ningún otro país de Latinoamérica. Y es que después de 100 años de colonización anglosajona, hablan español. Se expresan en español y quieren mantener el español. Eso es un acto de heroicidad lingüística, con todo lo que simbólicamente tiene en el plano cultural y en el plano de los valores humanos y culturales en general. Pero yo digo es latinoamericano. Sí, el problema en particular, creo que soy puertorriqueña, sí. Me crié allá, el problema en particular es que cuando se piensa en Puerto Rico como colonia americana, verdaderamente exagerando, podría ser así como un 30% de la población habla inglés. Y no es, o sea, pensándolo en esto del creol, o sea, no, jamás y nunca es en inglés que se entendería al 100% allá. El inglés que se enseña se cambia. Por eso mi lenguaje oficial es un inglés y español, y se cambia porque verdaderamente se habla como un Spanish. Y se cambia porque pues estamos hablando de la localidad, o sea, no voy a utilizar las mismas palabras para describir cosas que no existen en Estados Unidos que sí en Puerto Rico, ¿no? Como por ejemplo el clima, por ejemplo, sería, o sea, sí en Florida tienen huracanes, pero es pantano, no es lo mismo un manglar o arena, ¿no? Entonces, definitivamente se habla más el español, aunque sí le puedo decir que si yo me pusiese a hablar puertorriqueño ahora mismo ninguno me va a entender, porque ninguno me entendió cuando me mudé, entonces es distinto, pero a la misma vez siento, o sea, no solo siento personalmente, sino hay como cierto rechazo de Latinoamérica en Puerto Rico, dependiendo del sector en donde esté. Los sectores con más dinero pues son, mira, más hacia Estados Unidos, sectores de escasez económica, pues ya tratan de mirar a Latinoamérica, pero está la barrera igual de la lengua. Entonces es muy interesante el tema. Muy interesante y muy complejo. Sí. Y la pregunta que ella hacía era, ¿dónde ubicaría usted a Puerto Rico? ¿En Latinoamérica? En el Caribe. No en Latinoamérica. No. Para nada. El Caribe no está en Latinoamérica. La verdad es que yo no lo veo de esa manera, pero quizás es la Caribe, quién sabe. Personalmente no lo veo de esa manera, pero es más por esas barreras que hay de ese nivel de comprensión, donde en la Ciudad de México no me entienden de la misma manera, pero es porque estoy fuera del contexto. Entonces no es lo mismo. No diría así como que si voy a Argentina, me siento cómoda. Si voy a ser en Colombia, quizás con los colombianos me siento más, o sea, más cómoda hablando, pero también han sido colombianos, ¿no? De la zona de la cuenca. Exacto.
No bogotanos necesariamente. No, Barranquilla. Barranquilla, Santa Marta, Cartagena. Igual la gente de Caracas, Venezuela también, no es lo mismo. Fíjense cómo, creo que Lamin no se equivocó cuando puso en el centro de la cuestión de la reinterpretación crítica del símbolo de Calíbano, ¿no? Puso el factor lingüístico. Es decir, en el centro de la cuestión, cuando usted lee Los placeres del exilio, se percata de que está el problema lingüístico. Y que por supuesto parte de esta relación, que lógicamente es la relación no solamente de comunicación, sino de pensamiento. Es decir, el habla no es un problema solamente de comunicación, es un problema de pensamiento. Y como todo esto se articula muy significativamente en la manera en que ella lo dice, ¿no? Es decir, de su propia experiencia lingüística dentro de un medio, digamos, hispanoamericano, hispanohablante. Sin embargo, usted va a Puerto Rico y usted entiende perfectamente, yo nunca he sentido en Puerto Rico no entender. Yo entiendo perfectamente todo lo que dice. Es que es curioso porque en Cuba igual, o sea, hablo con gente cubana y yo entiendo, y siempre me dicen, ay, que tu acento no lo entiendo, y hacen, en especial, no sé si la pasa a usted, pero cada vez que imitan, así, ay, vas a volver a Puerto Rico, y es así, Puerto Rico, como si yo no pronunciara las R's, ¿no? Así como si tuviese un acento asiático, que la gente asiática tiene ese problema. Y es así, solo las R's que quedan entre palabras son las que se pronuncian como L, y no es así, por ejemplo, yo no le escribo con L, se escribe normal, simplemente como frenillo, ¿no? Como sí, que se habla también, del inglés, ¿no? Exactamente, el flapping, el concepto de flapping. Pero sí es así como, imagínate que el acento que tengo no es ni como el acento que me imaginé, así de acento puertorriqueño, así que Puerto Rico es un acento de... Sí, igual que a veces nosotros, ¿no? Que, bueno, hacer, qué sé yo, porque hablamos, pero así habla la gente en la calle, uno no habla todo el tiempo así, ¿no? O sea, también está toda la parte de la modalidad lingüística del espacio en el que uno se encuentra. Todas una conferencia. Y toda la relatividad que hay con eso, ¿no? Te habías pedido la palabra. Sí, aprovechando, ¿qué se podría decir de Belice, de las villanas? Sí, son territorios anglófonos, francófonos y neerlandeses, porque las villanas hay los tres. Y por ejemplo, el territorio de la Guyana neerlandesa, o sea, lo que es hoy Surinam, tiene más de 15 lenguas que se hablan en simultaneidad allá adentro. El tema lingüístico es un tema clave en esta región y que tiene que ver con los actos no solamente de resistencia e imposición. Quizás es una de las zonas más sensibles por su manera de producirse el fenómeno cotidianamente en lo que se expresa esa contradicción, ¿no? Entre las imposiciones y las resistencias. Hay lenguas de resistencia al interior del Caribe que surgieron justamente como reacción ante las imposiciones marcadas por las potencias. Y algunas surgieron ni siquiera por ahí, surgieron por migraciones recientes. Por ejemplo, en Surinam y en la Guyana Francesa, donde hay migraciones recientes, sobre todo asiáticas, tú vas por la calle y tú estás sintiendo todas las lenguas a la vez. Estás sintiendo gente hablando en chino o en hindú o en simultaneidad. Es verdaderamente algo increíble. Creo que es una de las zonas más complejas, más interesantes, y llamo la atención sobre eso. Cuando ustedes lean Los placeres del exilio, podrán apreciarlo. La importancia enorme que le otorga Lamin a la dimensión lingüística, que por supuesto viene también del patrón educativo, educacional, inglés, que viene también de la tradición creol, y cómo todo esto se funde y se mezcla a nivel del habla cotidiana, ¿no? Que es tan interesante. En Haití, por ejemplo, las personas hablan, su lengua es el creol, es la lengua popular, es la lengua que se habla en todas partes. Incluso cuando usted no habla creol, lo reciben en creol, si les quieren dar una muestra de aprecio, una muestra de afectividad, que le van a hablar en creol, lo van a saludar en creol, porque también son las lenguas de las afecciones. Muchas de estas lenguas quedaron precisamente por ser lenguas restringidas en el espacio público, en el espacio escolar, quedaron restringidas al espacio doméstico y tienen un contenido de afectividad muy fuerte. Son lenguas con una base afectiva
algunos haitianos me decían, no imaginamos cómo se puede hacer el amor en francés, ¿no? O sea, el amor va a ser creol, porque obviamente es la lengua de la afectividad, donde se expresan sentimientos, donde se expresan reacciones. El factor lingüístico es esencial, es importantísimo, y tiene un peso trascendental, yo diría además, en todas las literaturas de la región. Es decir, cómo se configuran estos patrones lingüísticos a nivel literario y cómo los maneja el escritor, que además es portador de esas tradiciones, inclusive, por supuesto, algunos, como el propio Walcott, premio Nobel, y usted siente, el creol que se habla en Santa Lucía es el mismo que se habla en Guyana. Yo lo escuché a él hablando en Guyana y le decía a la gente, bueno, ahora voy a decir en creol, porque sé que nos entendemos. ¿Por qué? Porque muchas de estas islas pasaron de unas manos a otras y fueron francesas y después fueron inglesas, y el creol de Santa Lucía tiene una base lingüística del francés importantísima. Entonces, efectivamente nos damos cuenta de esta necesidad de una geocultura que establezca los lazos entre las territorialidades, no a partir de la propia geografía, sino tomando en consideración que ella no es nada más que el espacio en el cual se conectan los tiempos de la historia. Sobre este cuestionamiento sobre el carácter latinoamericano, ¿no? Y pensando en la diversidad, o sea, pues yo no conozco mucho sobre el Caribe, pero pienso que en México mismo, ¿no? Hay una diversidad idiomática impresionante. Impresionante, ¿no? Más de 70 lenguas indígenas. Eso, bueno, y así en América, y además de eso, las formas, ¿no? Porque pues yo hablo español, bueno, con formas de Argentina, y aquí en México son completamente diferentes, ¿no? Entonces uno se tiene que adecuar a saber qué significa el mismo término aquí y allá, ¿no? Pero digo, entonces, ¿por qué el Caribe, que justamente ha sido, el, no sé si decir el mito fundador, o ha sido la puerta de entrada de mucho de lo que somos ahora, ¿por qué nos tenemos que cuestionar si el Caribe sería o no Latinoamérica? ¿Por qué no nos cuestionamos si México es Latinoamérica? Bueno, por factores que no solamente tienen que ver con ese mito fundador que fue iniciado por España, sino porque justamente, como decía ahorita, hay un Caribe también etnolingüístico, que es el resultado de una presencia multimetropolitana que fragmentó al Caribe más allá de su fragmentación geográfica y que lo dividió al interior en nuevas regiones lingüísticas. Que han creado barreras, son barreras. Se ha vuelto una paradoja. Y es una paradoja tremenda. O sea, incluso porque, bueno, Brasil también ha sido colonizado por otros, las Guyanas, digo, o sea, no, pienso, con lo poco que usted nos ha dicho y con lo poco que conozco yo, que el carácter excepcional del Caribe, pues no es completamente exclusivo, o sea, no la exclusivo. De elementos por ahí sí. No es exclusivo porque incluso en Latinoamérica hay territorios anglófonos, como es Belice, por ejemplo. Sin embargo, Belice se estudia más desde el Caribe que desde obviamente Latinoamérica misma, por el factor lingüístico. Y se estudia dentro del Caribe anglófono antes que, digamos, como parte de la territorialidad latinoamericana, cuando tiene un componente indígena, por ejemplo, tan fuerte, de origen maya, compartido con México, y sin embargo hay una traza ahí que es fronteriza, que son las geografías imaginarias que generan los bordes y paisajes que se discriminan unos a otros por factores culturales, no por factores, porque si usted viene a ver la ecología prácticamente de la zona de Belice es la misma que la zona maya. Los bosques son bosques mayas. Entonces te das cuenta que no es la geografía la que define estas territorialidades, que son es la cultura. Entonces, pero ¿cómo definir esa cultura? Porque la cultura es todo. Entonces, por eso argumento la importancia del tiempo. Entender los tiempos de la cultura como claves ordenadoras del espacio, como elementos esenciales para la estructuración o territorialización de los espacios culturales. La geocultura tiene como línea que ordena el espacio el tiempo. El tiempo como clave. Ya esto se complejizará después, poco a poco, cuando avancemos, cuando veamos que a su vez esos tiempos son tiempos históricos en simultaneidad. Es decir, son capas temporales que están superponiéndose y que están coexistiendo dentro de una realidad misma, ¿no? Pero el tiempo como elemento esencial para marcar y definir la territorialidad geocultural
es un principio de la geografía humana y de la geografía de la cultura. Sí. ¿Este qué nos puede decir sobre los primeros asentamientos en el Caribe? La próxima conferencia va a ser sobre los primeros asentamientos. Sí, entonces, bibliografía, la bibliografía les pedí que me pasaran una hojita, que me pusieran su correo. Yo se las voy a mandar mejor por correo electrónico, porque aquí la pueden copiar y mejor yo se las mando por correo electrónico. Entonces, muchísimas gracias por estar acá, perdón. Solamente para usted, ¿cuál sería como la determinación identitaria en la cual podría como englobar un poco lo que es Latinoamérica, Caribe y todo esto, para referirse en sí? Nuestra América. No hay otra denominación, desde mi punto de vista, que pueda ser capaz culturalmente de comprender la América Latina y el Caribe en su unidad y diversidad. La Vía Yala es un territorio que aún no tenemos claro de sus definiciones. Incluso es un término que surge en una parte de América. Por ejemplo, los peruanos le llamaban de otra manera. Y en México se le llamaba de otra manera. Entonces, es complejo. Claro, porque está el cuestionamiento también de si el término Latinoamérica o Nuestra América incluye a los pueblos originarios, ¿no? Sí, Nuestra América sí lo incluye. Tanto lo incluye, incluye la naturaleza, el cóndor, incluye el semí. Quien va montado sobre el cóndor no es un elemento natural, es un símbolo cultural, que es el semí. Es el semí antillano montado sobre el cóndor latinoamericano y repartiendo la semilla de la América Nueva desde el río Bravo hasta la Patagonia, incluidas las dolorosas islas del mar, sea cual sea su lengua o su relación cultural. Por lo tanto, es un concepto que tiene una amplitud, que es complejo porque tiene un componente afectivo muy fuerte. No es América, es nuestra América. Y por lo tanto hay una zona de compromiso que por supuesto tiene que ver con el pensamiento martiano, que fue un pensamiento liberador, que fue un pensamiento antiimperialista y que fue un pensamiento comprometido con las nociones de la independencia americana. Y que pensó que el mundo anglosajón que va del Bravo hacia allá es otra territorialidad cultural que no es justamente la del Bravo hacia acá, incluidas las islas del mar. Entonces, como ven, tiene un componente ideológico, un componente político, un componente cultural, que yo creo que es el único concepto sobre América que incluye todas esas visiones en simultaneidad. Y además, viniendo de alguien que fue absolutamente consecuente con todo lo que pensó, y así vivió y así murió. ¿En qué época fue como retomado el concepto? Porque bueno, sé que... No, él lo elabora en 1892, cuando escribe claro, el ensayo Nuestra América. Retomado por intelectuales, digamos. Ah, sí, sí, ha sido retomado a lo largo del siglo XX. Yo tengo la idea de como más reciente. No. Ya desde finales empieza, es que él empieza a discutir con Sarmiento. Es decir, Nuestra América es también una reacción al pensamiento de la contraposición entre civilización y barbarie que se gesta desde el pensamiento de Sarmiento y que intentaba refocalizar el conflicto de esta relación entre unos y otros, entre pueblos civilizados y pueblos bárbaros. Y Martí dice, no, aquí no hay civilizados ni bárbaros. Aquí esto es un pueblo que se tiene que comprender en su diversidad, que se tiene que comprender con sus indígenas, con sus negros, es un pueblo a fundar. Martí está pensando siempre en la fundación de Nuestra América. O sea, nunca la pensó como un resultado definitivo, sino como un proceso en el que cree todavía estamos. ¿Por qué? Porque lo asociaba a la segunda independencia de América, que decía él, aún está por conquistarse. Creo que ahí estamos. Vamos en camino. Muchísimas gracias a ustedes. Entonces les decía que la próxima semana, el próximo miércoles, hay conferencia también. Esto se pensó originalmente como un curso. Por lo tanto, hay una consecutividad, si ustedes quieren, en las conferencias. Por eso decía, la próxima conferencia voy a hablar de los pueblos originarios de la región. Entonces, es que yo lo tengo, pero como no lo han publicado oficialmente por el colegio, prefiero que sean ellos los que decidan. Ustedes estén atentos. Solo les digo que si les interesa, el miércoles estoy aquí de 11 a 12.